Hello there. Hola, 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 ¿cómo están? Gente linda, preciosa, veo a la Poli, obvio, veo a Wicha, Geekverso, veo al Benja de Kazán, ¿cómo estás? Jota, Jota. Hello there. El Nix, también está acá presente, Pudú, Psychotic Pudú, nuestro queridísimo. Hola, hola, ¿cómo están? El Ska dijo que estaba al principio y después nos dio señales de vida. Y vamos a jugar a Super Star-Lord Bros. Super... ¿Cómo se llama el pana de Jurassic Park? Se llamaba... ¿Trevor? No me acuerdo para nada. ¿Cómo están, gente? ¡Vamos! Bienvenidos de nueva cuenta a una nueva stream acá en el Rincón Audiovisual. Vamos a poner de nuevo el mix, que está bonito. ¿Qué se cuentan? Yo los extrañé, eché de menos. Verá, ambivalente, ¿eh? No streameamos el día de ayer, nada de nada. Pero valoramos el día libre. Eso sí, lo aprovechamos. Pero igual es como raro un día sin streamear después de haber hecho el sendo full combo durante la semana pasada. Hay que relajar un poco las cosas, pero ahora volvemos con todo. Y por supuesto con el super miércoles, que no puede faltar. ¿Se me cuentan? ¿Qué me cuentan? Yo, el lechero Eric, ¿cómo estás? Así es. Es un corte nuevo, así es, Poli peluquera. Tengo peluquera personal, así que sí, estaba descontrolado. A pesar de que no estoy peinado para nada, ¿eh? Podría peinarme un poquito, pero filo. Tenemos ahí un facha nueva. Pelito más corto, más fácil de controlar, ¿no? Así funciona. Wicha volvió a trabajar. Aplausos al estilista y al modelo. ¡Ulala! Ahí echando los piropos el Pudú. Quisito. Puro mérito al modelo. No, para nada. Para nada. Hay buena mano ahí. No. O sea, cortar el pelo no es fácil. Que quede parejo, que quede bien. Poquito se habla. Se requiere talento y buena mano para hacer ese tipo de cosas y para que quede bien, ¿eh? Es increíble. Uno piensa que no, pero sí. Estás con el corte del dios Hawkeye. Así soy. Me faltaría un poquito más de volumen, ¿verdad? Y así para arriba, un poco. Pero claro, en plan un corte un poco militar, ¿ah? ¿Eh? Un poco ahí. Díganme. Yo no soy el capitán JP, soy el teniente JP. Hoy me pusieron los elásticos en mis frenillos. Eric, ¿estás usando brackets? Pues qué bueno, que esa cruzada que acaba de emprender con esos dispositivos dentales sea llegue a buen puerto, ¿verdad? Mucho nanay ibuprofeno, sí, o sea, yo no he usado, ni pienso usar en mi vida. Tengo estos dos dientes, esto. Se nota en mis videos sobre todo, si ustedes van a YouTube, JP Quiroz Rincón Audiovisual en YouTube. Que estoy ahí más cerca de la cámara y en plan HD. Ahí se nota que acá entre mis paletas hay como una separación. Se alcanza a ver una línea negra entre el medio. Y por ese motivo, de pronto en algún momento de mi vida se evaluó que podría haber usado correctores dentales. Pero al final fue como que, ah, no, qué paja. No es un es algo estrictamente estético y es algo súper pequeño. No es como que tenga toda la dentadura chueca arriba, si simplemente tengo un poco separado los dientes de acá arriba, ¿no? Un poco separado y un poquito chueco este de acá. La verdad. Hoy me compré el volumen 1 de Saint Seiya. ¿En manga? La raja.
Geekverso dice, es complicado, yo tengo dos remolinos y me ha costado encontrar peluquero. Claro, claro, dos remolinos es un desafío para cualquiera. Eri me confirma que el manga, Grande Saint Seiya, dice ahí el Wicha. Hablando de Saint Seiya. En realidad no tiene nada que ver con Saint Seiya. Pero el lunes empezamos con Little Witch Academia. Little Witch Academia, y así a poquito vamos avanzando. Me acordé de la recompensa porque me acuerdo que el Witcher pidió a Saint Seiya en una de sus opciones. Al final terminamos decantándonos por Estados Unidos en la película. Pero a saber que vamos a seguir avanzando, gente. Así que poquito a poco se empieza a despejar la lista de espera. Y nada, pues. Nada, yo ya les avisé, para que lo tengan en consideración, de que la próxima meta que se va a desbloquear para que ustedes puedan canjear es la de videojuego. Hace tiempo no se canjeó un videojuego. El último fue Saito con Doom, que lo terminamos la semana pasada. Y no fue la semana pasada, fue la semana antepasada. La semana antepasada terminamos Doom y yo he jugado Doom como animal en mi tiempo libre, dicho sea lo dicho. Y el desafío de la comunidad actual, el pasado de JP, que sigue al pendiente porque el día viernes vamos a estar realizando la segunda parte del mismo, así que ahí lo vamos a estar esperando. Volvamos a la sala del Just Sharing. Volvamos al Just Sharing. Scafi, hola, muy buenas. ¿Cómo me uno al Discord? Vamos ahí a aplicar el comando Discord. Comando Discord para ti. Y ahí está el link del Discord para que te unas, Scafi. Más que bienvenido. Conocido. Ahí está dentro el Hyrum. Hyrum, que es conocido por estos lares como el Scafi. Bienvenido, Scafi. Oye, quiero comentarle algo. Scafi. Usted es Scafi. El tío Scafi que usted ve ahí en el chat. Salúdelo bonito al Scafi. Scafi es un... Bueno, fue. Es un ex compañero de carrera, ¿verdad? Éramos contertulios ahí en la carrera de comunicaciones. Por todo esto de la pandemia y desde que egresamos y desde el último año que estuvimos ahí no nos hemos visto, pero se guarda un especial cariño por acá por mi pana Scafi. Hicimos muchos proyectos juntos. De hecho, el día viernes vamos a estar mostrando varios proyectos en los cuales pudimos trabajar en codo a codo, y la verdad le tengo mucho cariño al peña Scafi, así que este sorbo de té manzanilla en mi mug del Capitán América va para ti, compadre Scafi. Muchas gracias por compartir acá con nosotros, por unirte, por tener el interés de pasar un ratito con nosotros y también por tener el interés de pasar un ratito en el Discord. En el Discord tenemos de todo, tenemos salas para todos los intereses: cine, televisión, serie, anime, manga, música. Que a Scaf, bueno, Scaf es músico, gente, para que lo sepan, y ahí puede ser un aporte. Mira, voy a poner un medley de Pokémon. No tiene nada que ver con lo que vamos a jugar, pero de todas maneras lo voy a poner porque me encanta. Lo tenía acá a la mano. Yo salgo, llego cerca de las 23 a mi casa el viernes 00. Yo creo que vas a alcanzar, Scaps. Buen corte, pana. Ah, Frosito, no me piropé. Zelda del Midley, al toque. Vamos a ir compartiendo todo lo... Vaya, este es mi Midley favorito de... El de Mario ya lo compartimos, estaba más arriba. Y este es el que estamos escuchando ahora, que es de Rubí y Zafiro, de la tercera generación de Pokémon. Que bueno, las trompetas a mí me pueden. Yo crecí con esta generación, así que se escucha exquisito. Aparte está súper bien mezclado el socio que lo hizo. Mucho talento, gracias por el host, Wicha. Maravilloso. Oye, gente, hoy día... Ustedes ya lo sabrán, pero... Ay, fuck, lo maté, sorry. Muchachadas, vamos a seguir con el Super Miércoles de Super Mario. Como saben, en la última hora vamos a tener apuesta, vamos a tener el contador de muerte acá abajo y vamos a seguirle con Super Mario 3. Para continuar con esta cruzada, queda bastante todavía, pero pasito tranquilo, pero pasito firme. Mario, el Super Miércoles, ¿verdad? Ustedes saben, es como la serie que siempre va como un poco al sacrificio. Por ejemplo, desde ya les adelanto de que yo les debo Dark Souls, va a reemplazar. Cuando terminemos Super Mario 3, vamos a iniciar Dark Souls. Yo pongo entre muchas comillas iniciar Dark Souls, porque yo me comprometo solamente a un stream legendaria, todo lo que ustedes quieran. Lo vamos a pasar súper bien, ustedes sobre todo, yo creo, más que yo, puede ser.
Pero yo no me comprometo a una serie de Dark Souls. O sea, sáquense esa idea de la cabeza. Desde ya les aviso para que no, para que no estén engañados. Ya, pues, pero Dark Souls es solo un stream. Eso, sí, pues, exactamente. Nunca está de más. O sea, no estoy cerrado a la posibilidad de que sea serie. Pero a priori es solamente un stream. Y de ahí muy probablemente o bien vamos a retomar con Super Mario Land. O bien alguien va a ir a echar la... quizás el canje de recompensa para jugar un videojuego. Y muy probablemente también lo acomodemos el día miércoles. Porque el viernes es de Pokémon y el sábado es de Zelda como siempre. Y el lunes para ver cosas. Entonces el miércoles como el día en que jugamos, le jugamos un poquito. En esta semana en particular hay stream mañana jueves. Mañana jueves vamos a jugar Pokémon. Pero es por una ocasión especial, nada más porque se nos quedó pendiente la segunda parte del pasado de JP, de la recompensa. Si no fuese así, nosotros volveríamos al horario habitual de 4 streams por semana y no 5 o 6 como pasó la semana pasada, que fue una locura. Salió clip Auro... ¡Ah! ¡Gente! ¡Sí! ¡Gente! Desde el día de hoy, vamos a empezar, porque lo vi en otros canales y me pareció chistosillo y me pareció... Las cosas buenas hay que imitarlas, ¿verdad? Así que desde el día de hoy me comprometo a que al final de cada stream vamos a revisar los clips que se sacaron de ese stream. Así que si ustedes ahí desean motivarse a sacar contenido y clips de la stream en particular, a saber de que los vamos a estar revisando al final de la jornada. O sea, dedicar los últimos 5 minutos del stream a revisar los clips que se hayan hecho. En volar elegir al favorito, elegir el clip favorito que se sacó, en fin. Para que se motiven. Ahí de hecho ya el Frost ya hizo uno, así que lo vamos a estar revisando al final. Porque... ¿Por qué lo digo? Porque yo de hecho, cuando termino un stream cualquiera, yo de hecho después cuando ya voy, me acuesto, descanso, agarro mi celu y empiezo a revisar todos los clips de todas maneras los reviso inmediatamente después del stream. Así que en ese sentido digo, bueno, estoy puro perdiendo contenido, sí, podría hacerlo perfectamente en vivo antes de irme. Eso. Si se preguntan por el internet, quiero que sepan que está igual de callampa que siempre. O sea, el problema no es el internet, insistimos. Pero no me voy a complicar. Voy a bajar el bitrate hasta el suelo. Y porque después he revisado la de stream, en realidad filo, así que la calidad no baja tanto. Yo me veo un poco pixelado, la cámara sobre todo acá, esto es lo que está dentro de este recuadro, pierde un poco de calidad. Pero lo importante es que sobre todo ahora cuando jugamos Mario, que ustedes lo vean a 60 cuadros fluidos, para que la experiencia del gameplay sea la mejor. A Eric le faltan solamente 24.000 puntos para canjear la peli de Gurren Lagann. ¿Pero por qué vas a pedir la película de Gurren Lagann antes de que hayamos visto la serie? No voy a estar perdiéndome algo ahí. No funciona así. Pregunto en mi ignorancia. Porque tengo entendido que Kota tenía interés de hecho de canjear la serie de Gurren Lagann. Las pelis son recopilatorias. Es casi la misma historia, pero con un par de cambios. Ah, mira, interesante. Pero las pelis, como en plural, ¿hay más de una película? Porque si por ejemplo Eric gasta 24.000 puntos para canjear... O sea, perdón, gasta sus puntos para canjear la película de Gurren Lagann, no hay ninguna garantía de que yo las vea todas. O sea, es como ver la película que va a canjear o qué sé yo. ¿Se entiende? Son dos, una es la primera mitad y la otra la segunda. ¡Ah! ¡Cuán interesante! Y el Kota dice, oye pero Eric... Yo mientras tanto voy a preparar el game. Oh, está tasante este. Amo este midly. Lo amo con toda mi ser. Todo aquel que haya jugado Rubí, Zafiro o Esmeralda. Piolísima. Bueno, estoy viendo la serie del juego del calabardo, está muy pila. Todo el mundo está viendo, sí. Todo el mundo está viendo el juego del calabar, The Squid Game. Y nada, o sea, está entera viral. O sea, obviamente uno está siendo bombardeado por... Típica serie
No estoy hablando. No conozco la serie, no la he visto nada. Esta típica serie que pasa una vez al año, un par de veces al año, donde como que te bombardean, si la encontrás en todos lados, redes sociales, todo. Y uno la quiere ver por el puro, así como, ya, pues quiero tener opinión. O por último, quiero verla antes de que me spoileen alguien, porque de por sí, entre GIF y entre publicaciones y tweets y cosas, de más que sale ahí un algo. Claro, ahí la poli está diciendo que le retinca. Ya, a mí igual, lástima que al día siguiente ya me spoilearon varias. Que ahí está, eso voy. Yo. No te entiendo nada porque acá está el espíritu. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Chupa yeía, pero qué, pero cómo. Saludos mi pana N. Muchas gracias, Ska. Mensaje bastante raro, bastante críptico. Muchas gracias por ese nuevo mesesote. Sexto mes consecutivo, o sea, no consecutivo, pero sexto mes de Ska formando parte de la legión audiovisual. Y de hecho ya ahí está luciendo su claqueta dorada, Ska. Ska el dorado. Aguante, Jairo. Muchas gracias por ese nuevo mesesote. Lo valoro un montón. Y bienvenido a este stream que ya estamos a punto de partir, de hecho. Porque vamos a estar esperando más. Ojito. Ah, y les contaba que el internet está como con la gallampa. El bitrate está con la gallampa, pero ya sabes que. Ya, listo. Acostúmbrense a JP a 2000 bits. Ya. ¿No conoces el meme de Juan Carlos? No. ¿Juan Carlos Bodoque puede ser? ¿No? No te caché el meme, sorry. No te caché el meme, pero muchas gracias por tu suscripción. Y gente, sí, pues cuando se suscriben, la mi pana acá, la bot lee el mensaje, así que para que sepan. También debería hacerlo con los bits, pero parece que está configurado para cierta cantidad de bits. Y la verdad es que yo la voy a ir a configurar, se me olvidó. Pero de cara a las próximas Steam, voy a tratar de acordarme de configurarla para que lea cualquier donación de bits, aunque sea un bit, me da lo mismo. Caria Solita, ¿cómo estás? ¡Bienvenida! Es Hyrum, un guarro. Voy a bajar la intensidad de la estufa y partimos jugando. ¡Totito! ¡Hola, ¿cómo está? ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Todo bien acá? ¿Todo chill de pana? Un clásico miércoles en este humilde espacio del internet. ¿Vamos? ¿Juguemos un ratito? Podemos seguir conversando, ¿eh? Sí, da lo mismo. Si ustedes saben que jugando Mario y yo. Así que saludo con mucho cariño a todos los que han ido llegando ahora. Y sí, pues, Ska, mira, viene que nos visita, Skaffy, el mismísimo Skaffs. Un grande. ¡Totito! ¡El Totito! A ver el Momo. No te entiendo nada, porque acá está el espíritu. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapija? Te voy a matar cuando vengas. Veámoslo todo junto. sí, tengo nociones de haberlo visto, pero no se quedó en mi retina así como, ay, el meme histórico. Pero sí, tengo recuerdo de haber visto esto. No te caché la referencia, ¿por qué? Porque. A ver, saquemos el Cota ahí arriba. Adiós, Cota. Y está todo listo en esto, pero vamos al escritorio. Y ahí está. No te entiendo nada. Sí, yo lo vi, todo lo ven. Acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Te voy a matar cuando vengas. ¿Qué es esto? No te entiendo nada, porque acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Te voy a matar cuando vengas. Ah, sí, sé que ahí estaba jugando. Empecé a jugar Cadence of Hyrule. Está de pana. ¿Qué pasa, chavales? Antes de empezar este. No, Rubius, quita.
Quítate de aquí, Ruiz. Quítate de acá, Ruiz. Quítate de acá. Ya, vamos. Vamos, 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 vamos. A esta. Ahí sí. Vamos a meterle un poco de zoom a esta cosa, wesh. Y vamos. Vamos, echemos ahí el game. Vamos a esperarme un segundillo que tengo que acá a configurar las pantallas, echar el setup. De hecho, tengo que aquí poner el contador de muertes, que está en cero de nueva cuenta. A ver si suma. Ahí está, sí, efectivamente sí suma. Y vamos ya a abrir acá la Super Nintendo para jugar Mario 3. Ah, por cierto, voy a transparentar algo. Vamos a cambiar aquí el asunto. Perfecto. Ya, listo. Ahora estoy ok con el audio también. Sí, les iba a comentar que. Les iba a comentar que. Partí de nuevo. Partí de nuevo. No es exacto, porque si recuerdan, la semana pasada estaba ese tema de que no habíamos. Habíamos. Hola, Chitterrack, ¿cómo estás? Sacaste un clipazo. Vamos a ver todos los clips desde ahora en adelante. Vamos a dedicar los últimos minutos del stream. Lo digo para los nuevos, ¿verdad? Vamos a dedicar los últimos minutitos del stream para ver todos los clips. O si son muchos clips, ¿verdad? No, no quiero borrar este archivo. No quiero borrar este archivo. Lo vamos a cargar directamente acá. No, de hecho, ay, hice algo horrible. Espera, 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 Hello there. espera, 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 acá estamos con problemas, acá estamos con problemas, acá estamos con problemas. Espérame un segundito. Acabo de hacer una estupidez. Acabo de hacer una estupidez. Pero espero que no sea una estupidez demasiado grande. Amigo, en la cuenta de la policía. Que eso es lo que quería decirles. Eso es lo que les quería decir. Que inicié una nueva partida en mi cuenta, porque si recuerdan, la semana pasada se había justo renovado el Switch Online. Nosotros no, en ese momento no lo habíamos contratado de nueva cuenta con los panas. Pero ahora sí, entonces dije, ya, para mantener las cosas ordenadas, vamos a. Voy a llegar exactamente al mismo punto. No, la cagué. Lo maté. Lo maté. World 2, claro, sí, lo mega maté. Por tanto, tal parece. Que sí, efectivamente vamos a tener que entrar con la cuenta de la poli. No hay problema. Ahí está el respaldo. Había. Explico un poco la situación. Había jugado con mi cuenta. Y me había puesto súper al día. Había llegado exactamente al mismo punto donde nos habíamos quedado. Y quería como seguirle con la mía, ¿verdad? Pero, cargar, aquí está. Pero acabo de matar. Acabo de matar la partida del otro lado, po. Así de simple. Ya, vamos, no pasa nada. Me da coraje y me da lata porque yo me había esmerado a llegar con un montón de vidas, con un montón de objetos. Y acá creo que quedamos súper escuálidos. De hecho, en cuanto a objetos. No, ya igual, igual. Igual, igual, igual. Igual. Pero en cuanto a vida, estamos en la pasta. En cuanto a vida, estamos en la pasta. Lo importante es que podemos seguir. En la cuenta de la poli, donde quedó todo ahí de pana. Sí, bueno, eso fue lo que pasó. Abrazo a los JP. Esta partida y Steam será con mi nombre. Sí. Ahora, igual me sirvió. Dentro de todo, igual me sirvió para jugar bastante la tarde. Entonces, vengo un poquito más. Ya no vengo como un poco en nada. En plan en nada. Sino que vengo muy en plan. Con experiencia encima. Así que, sí, F. F. Y vamos, pum, vamos. Vamos para adelante, sigamos. Nos habíamos quedado en exactamente este punto. Y de hecho, debí haber entrado. Debí haber entrado con. ¡Ay! El maldito. El mismísimo de siempre. El honquito con ansiedad. El que se va al lado contrario. Venís caliente, tal cual, Poli, tal cual. Usted lo ha dicho. No, me fui. Adiós. Una muerte. La primera de muchas. Recuerden que al final. Ya, igual vamos a echar el.
Vamos a echar el cargar porque esas tres vidas nos tienen que durar. Yo no estoy ni ahí con empezar todo el mundo de nuevo. Y se murió. Así que mira, mira, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a venir acá al 6. Y vamos a por lo menos grande. Por lo menos. Ya, ahora sí. Que saque su... Ok. Sigamos adelante, no quiero problemas. Push. Bien. No, hoy día voy pro, gente. Hoy día yo creo que optimista for the win. La vida. Bien. Yo creo que optimista for the win hoy día. No digo nada y lo digo todo. ¡Maldito! ¡Puta la wea! Ah, me troleó re brígida esa shie. Esa shie. Vamos de nuevo. Tengo la sensación de que estaba al final del nivel en ese momento. ¡Ah, claro! Y ahora va para otro... ¡No, mátame! Vamos a cargar. ¡Ah! Me fui muy arriba y JP siendo el típico JP de día miércoles jugando esta shit. Si estuviéramos en YouTube les diría, cabrón, denle like, suscríbanse al canal. Apliquen la campanita. Todas esas cosas. Pero como no estamos en YouTube... Les digo, nada, espero que lo estén disfrutando. Y así, vamos a hacer un save acá mejor. Ah, pero yo esforzándome, ¿verdad? Haciendo ese speedrun de Mario 3 en mi cuenta, ¿verdad? Re pro, re chill. Caleta de vida, objetos bonitos. ¿Para qué? Para llegar y aquí, en vivo y en directo, matarla. Matar esa partida. Que en realidad no la maté, me fui un poco atrás. De hecho, en estricto rigor, de cara a la próxima semana, puedo hacerlo de nueva cuenta. No tendría drama. Me serviría para venir un poco más en caliente. Que más allá de que no ha servido para nada, venir en caliente porque estaba perdiendo igual. Creo que estamos... Ya, hoy día vamos a Nintendero Pro Player, chill y todas esas cosas que dicen los niños. Ahora sí. Estaba al pinche final. No, espera, estoy cantando victoria, te acuerdas, muere. Sí, está al final. Debe haber una tortuga o algo. Nada. Vamos. Una vida de free. Gracias, juego. Estás en el YouTube morado. Todo esto por nada. Guardamos. ¿A ustedes les gusta el fútbol? En estos momentos se está jugando la final de la Copa Libertadores de América. Ahí el dato inútil del día. Vamos a... Aquí hay que dar la vuelta. Hay que ir para acá. Vámonos. Oye, ¿cómo se llama esto? Escupicos. El estreno de los escupicos. Yo, el mismísimo que tiene bolas de fuego y no las ocupa. Ahí sí. Ya no. ¡No muero más! Confórmense con esas tres muertes. No me van a ver morir más. De hecho, esta flor de fuego no la voy a perder. Aunque mi vida dependiera de ello. No voy a decir nada. Uf. Ahí está. Ok, para abajo, no, nada. Recordatorio amistoso.
Oye, Wash volvió a mí en forma de... De mal la mierda. No. Pero a lo mejor no digan nada. Sí, es increíble cómo me echo la sal. Es todo psicológico. Es todo psicológico. Como digo, esta flor no la pierdo. Pa, ahí voy a perder la flor. Esto es una vida, ¿no? No. Es un bloque pi. ¿Y para dónde? Pa, ¡ah! Abajo. Abajo habían... Puta la madre. No sirvió para absolutamente nada lo que hice. No. ¡Ojito! ¡Eso! ¡Muere! ¡Ah! We're safe. Clásica troleada de dejar un monito ahí al final. Ah, un nivel sin par de vidas. Not bad. Es el único motivo por tener Star Plus en Chile. Para tener ESPN. ESPN está en Star Plus, ¿no? Ya pedimos que acá con la metáfora de la vida. ¿Recuerdan? La metáfora de la vida. La metáfora de la vida. Los Hammer Bros son la metáfora de la vida, gente. Lo sabemos desde el primer Mario. Echamos el save. Save. Cuéntenme, gente, como siempre, ¿cómo estuvo su día? ¿Qué hicieron hoy? Ahí me estuvieron comentando de que... me parece que fue Eric el que se había puesto los elastiquitos de sus frenillos dentales. Por ahí me estaban comentando también que habían empezado el Witch, habían empezado a trabajar. ¿De nueva cuenta? Cuéntenme, ¿cómo estuvo el día de Ska? Ska, no sé si está por ahí. Totito, ¿cómo estuvo su día, Toti? O sea, me acuerdo que contrataron un canal premium para ver los partidos de la Libertadores. Claro que sí. Y aparte tenéis los beneficios de intrínsecos de Star Plus. Como, no sé, Futurama. Básicamente las cosas de Fox que no quieren en Disney Plus. Yay. Hablando de Disney Plus, ¿alguien de ustedes, fanáticos de Star Wars, han empezado a ver Visions? Porque yo no. De hecho, What If tampoco lo he visto todavía. ¿Cómo termina What If? Pregunta seria, ¿cuánto queda de What If? Yo lo único que supe es que el último capítulo de What If como que gustó súper poco. Como que lo odiaron un montón. O sea, no, hoy día fue el... No, el capítulo de la semana pasada. El capítulo de... ¿O fue el de esta semana? ¿El de Wator? O sea, el, no de Wator, de Wator Fiestero. Fiestor. Como que... Muchos ahí andaban diciendo que no era solamente el peor capítulo de What If. Sino fueron diciendo que era el... La peor cosa que había hecho el UCM. Punto. Yo digo como que, ¿qué? ¿Así, mal? ¿No será mucho, doctor García? Yo estoy hablando del Thor Fiestero, que eso fue lo que un poco me enteré. Ahora, creo que eso fue la semana pasada, el de esta semana no cacho. Claro, lo que hice Chile Raga, sí, esta semana... Ya, espera. Me concentro. Tenemos todas las de ganar, tenemos cositos de fuego incluso. Ahí viene el pana. Ahí viene, lo veo venir. Toma. Listo, easy. No muero más, ya te lo dije. El What If de Thor estuvo re chill. Sí, me imagino que sí. Sí, no, insisto, creo que de repente hay como una exageración de medida ahí. Como algo puede ser así como lo peor que ha hecho el UCM, así como olvídate. Por último, tiene valor de producción, po. A ver, yo estoy entrenando esto. Lo hice una vez. ¿Ok? No. Bueno, no pasa nada. Ni el 8. Mientras no seas Thor Dark World, no puedes caer más bajo.
Llegó mi amigo el otaku. Mi amigo. No, acá hay que ir con Flor. Aquí hay que ir con Flor. Y por favor, pasarla de una, por favor. Aquí la prioridad es matar con bolitas de fuego. Siempre sí. A mi amigo aquí el tramposo. Ahí está, ahí murió. Vamos viendo. Vamos viendo cuánto dura muerto. Cada vez que lo mato. ¡No! ¡No! Son 5 muertes, no había sumado la anterior. ¡Qué paja! Y es muy paja porque te devuelve chico. Aparte, te hace Mario. A Mario lo hace pequeño otra vez. Me queda una pura flor. Muere, 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 muere. Por supuesto, vamos a recuperar. ¡No! ¡Pero la concha de tu madre! Me estoy enojando y no me quiero enojar. Pasa a llevar otra shit más encima. Me estoy enojando y no me quiero enojar. Estoy enojando y no me quiero enojar. Con un demonio. ¿Qué puedo? ¿Qué tengo? ¿Qué es? ¿En qué momento guardamos? ¿Guardamos antes del...? No. Mira, ni siquiera guardamos. Estúpido. Tranquilo, JP, me quiere. ¡Ah, cómo está, Alga! Bienvenido. Vamos a guardar acá porque... Porque olvidé guardar y soy idiota. Ya que tenemos tantas estrellas, vamos, nomás full estrella y vamos, y tratemos de speedrunear el nivel. No te creo. La estrella en este juego, en el Mario 3, dura insultantemente poco. Estoy cagadísimo. Es que estoy cagadísimo. Tengo que asegurarme por lo menos acá, crecer. No, no puedo, adiós. Aparte, ese pescado. ¡Oh, el pescado de mierda! ¡Bien! No, 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 no. Arriba, 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 arriba. Voy a morir, gente. Voy a morir, gente. Voy a morir. ¡No! 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 ¿Por qué no guardé antes cuando tenía las flores de fuego? Ese error me va a costar la existencia. Una vez toca el agua es imposible. Es imposible. Ya. ¿Qué pasa si le pongo continuo? Obviamente me va a tirar al principio, ¿no? No estoy ni ahí. Tenemos la... No, adiós. Es legal, tengo la nube, me salto ese nivel. No estoy ni al metro con enfrentarme al pescado ese sin tener... ¿cómo se llama? Flor de fuego. Ah, son retroles. Rewind. Porque no voy a perder esa pinche nube. Vamos a guardar acá, guardamos. Ahí sí, todo correcto, todo tranqui. Creo que no sube su última muerte, permiso. O sea, aparte estoy obligado a pasar esto a la primera. Porque si no me regresa al castillo y esa, la saltada que hicimos del pescado,
no serviría para absolutamente nada. Este juego, sí. Este juego escaló de una manera en el momento en que entramos a este mundo. Sácate algo, sácate algo. Madre querida. Ya, supongo que acá la idea sería ocupar un bobón para destruir esos bloques. Correcto, ahí mismo. Ahí mero. Ah, bueno. Adiós. Parece que está muy lejos, chucha. Nada, que así vamos a perder por tiempo este nivel. Ta-ra-ta-ta. Ya, pero ¿cómo? Ya, ¿y entonces? ¿Qué me cuentas? Sí, definitivamente el pescado Nyx, el pescado mejor, es mejor metáfora de la vida que los Hammer Bros. Ah, ¿se pueden tomar? ¿Se pueden tomar los bloques? ¡Se pueden tomar los bloques! Mira tú. Hubiese sido maravilloso saberlo cuando teníamos la callampita. Ah, no, estupendo, estupendísimo. A ver ahí. Condenados. We're doomed. A ver, tratemos de frenarla. Tratemos de frenarla. El timing. ¡Mmm! Ahí está. Vamos, bien, bien. Ojito, ojito a la skill. Ay, la vida te trata así, JP. La vida te trata como la tratas. Oye, esto, el psicópata que dijo que esto era dificultad 6. Las risas. Ya sabemos cómo proceder, eso es importante. Y ya sabemos cómo obtener una callampa, que eso es todavía más importante. Vamos a concentrarnos un poquito, ¿les parece? ¿Les parece? Entonces ahora, liberamos acá. Y se supone que, bueno, podía tomar. Patito, muchas gracias por el host. Bienvenido, ¿cómo está? Oye, ¿y ahora? ¿Y por qué estas no las puedo tomar? ¿Por qué estas no las puedo tomar? ¿Qué estoy haciendo mal? Ahí está. Ya, vamos un poquito más tranqui. La idea es matar a la tortuga, no es hacerla rebotar. Algo así. Eso, el Mario asesino. It's back. La verdad es que todavía no domino. Todavía no domino. ¿Cómo se agarran del todo? Ah, ya, no es tan difícil. Ahora estoy cachando un poco la mano. Adiós. Y nos vamos. Definitivamente algo. Yo ahí rechí los dos primeros mundos, re pan así, digamos, el mundo del agua. Que no sé qué tiene Nintendo con el agua. Somos todos otakus. Todos los nintenderos somos otakus, parece. Porque la peor metáfora de dificultad para Nintendo es el agua. Es el agua, en todo orden de cosas. Supongo que arriba. Ya, ¿quién nos va a trolear acá? Nada. Pues. ¿Qué tiene Nintendo con el agua? Sí. Nada. Chiste de Dory. S-
So, a ver, vamos a guardar acá para no tener ningún problema. Y me parece que lo suyo es tomar como la canoa que está ahí. A ver, ¿a dónde me manda esto? Oye, sí es verdad. Ok. Ay, el castillo está acá. Lo tomo. ¡Oh! ¡It's terrible! The king has been transformed. Please find the magic wand so we can change his back. Yo, de verdad sí es cierto, esas nociones que tenía de que el joven e inexperto, el jovenzuelo JP, se pasó este juego. O sea, mi respeto a mí yo del pasado. Probablemente tenía mucho más tiempo libre. Partamos por ahí. Saca las skills por JP, tú te pasaste de los levels. Por favor, te lo pido. Yo sabía. No importa, esto tiene que ser algo por... Ay, detesto esa shit. ¿Para dónde se fue? El joven Juanpi. Bien, por lo menos estaba acá. Ahora vamos chiquitos, ¿ah? ¿Eh? Así que no se habla. Bueno, cierto es que chiquito, esquivamos mejor. Eso es importante acá en este nivel, por lo menos. Siempre, es que en arte morí el mismo. Morí exactamente el mismo. Lucering, hola, hola, muchas gracias por el host. De hecho, ahí te vi que llegaste, querida. Yo creo que ibas a jugar la versión de NES y no la de All Stars. Igual para consola se veía súper bien el Mario 3. No lo decidí yo, lo eché a votación en Discord. A mí me da un poco igual cualquiera de las dos versiones, la verdad. La gente decidió por amplia mayoría el remake de All Stars. Así que. Yo me lavo las manos. Yo me debo a la comunidad. Y si usted quería la versión de NES, tenía que ir a votar. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. ¡No te creo! Me quedé sin pan ni pedazo. Sin pan ni pedazo, juego de mierda. Me estoy enojando. Me lleva chingada. Hablar en el NES, saltaron en la versión que... Sí, la versión especial. En todo caso, ¿ustedes conocen la regla acá? Acá es sin atajos, sin nada. Si hay 32 niveles, tengo que jugar los 32 niveles. De hecho, es más, nosotros ahí saltamos el nivel del pescado gordete tramposo. Pero eventualmente tenemos que volver ahí, si no el juego no está oficialmente terminado. Que se sepa. Sí, perfecto. Ya, vamos nomás, pasemos. Mi tolerancia a la frustración... La verdad... Se pone demasiado prueba cuando juega Mario. Demasiado. ¿Sabes qué, Filo? Voy a echar el 6. Voy a echar el 6 partiendo el nivel, no importa nada. Quiero avanzar. No quiero escuchar el Toad, ni siquiera lo escucho. Bueno, en mi mente lo escucho con voz de Toad, de hecho. Están on fire los clippers hoy día. Me encanta. Al final del stream los vamos a ver todos. ¡Dejen de lucrar con la gente! ¡Usen la concha! Exactamente esa voz.
Algalord. Bien. Esta tiene buena pinta. Esta tiene buena pinta. Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. Vamos, 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 rápido, rápido, vamos. Yosh. Yosh. ¡Uah! Ya no importa. Seguimos big, seguimos big. ¿Cuál es el sentido de esto? En fin, avanzamos. Vamos, ¿podemos ir para arriba? Si podemos. El timing. ¿Llegamos? ¿Llegamos? Llegamos. ¡Ay, sí! ¡Wendy, ¿cómo estás? Uno más, uno más, uno más, ojito. ¡No! Ahora Lucy Ring Kennedy es efectivamente Lucy Ring Kennedy. No, no, Rewind no. Rewind no. Wendy es la única a la cual me sé el nombre. Amor, amor, ¿estás ahí? Perdóname por el grito. Perdóname por gritar en general. Te amo mucho. Lo bueno es que la tos ya no es invalidante. Estoy mucho mejor de la tos. A veces me dan como unas crisis, como en algún punto del día. Pequeñísima, pero ya no es tal. Estás bien, vamos. Super. Pro player. Nintendero pro player. Rachel. Rachel, Nintendero. Nintendero pro player. Nintendero pro player. Rachel. Nintendero. Pro player. Chill. Nintendero pro player. Rachel, para los fans. ¡Tadero! ¡Fuck! ¡Tadero! ¡No te creo! ¡Tadero pro player! No, no, Nika, Nika. Es que Nika en Sowen 10. Es que Nika. Nika, Nika, Nika. Yeah, más que la. Uf, uf. 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 Nintendo Pro Player! Nintendo Pro Player, Dredgeel! Hardcore Nintendo Pro Gamer Shield the Pen! Hardcore Nintendo Pro Gamer Shield the Pen! Entra en la zona, para. Eso! Oh, thanks, Kevin! I'm back to my hole! Ah, no, está hablando, siempre se me olvida. Se me olvida que eso lo dice el rey realmente. Y no el Toad. Greetings. The white block contains magic powers that will enable you to defeat your enemies. I have enclosed a jewel that helps protect you. Princess Toadstone. Ahí me dice que hay unos bloques blancos que contienen poderes mágicos. O sea, me refiero a que son las notitas musicales que de repente sueltan ítems. 17 personas viendo, 17 vidas perdidas. Y el internet, pero como la mismísima callampa. Hello there. Nika le gana así. Por consiguiente, le gana. Jay, ahora viene el mundo más original. No voy a decir qué mejor, pero la temática me gusta. Alga dice, pensar que en el All-Star cambiaron los sprites de los reyes transformándose en los animales del Mario 2. Consistencia. El mejor mundo del Mario 3, dice Alga. La música está de Panini. Yo, Alga y Danilo, sí. Alguita ya estaba hablando hace un ratito con él. Y Danilo está por ahí.
Esta cultura del drama, que ahora sí es cultura del drama. No me acuerdo quién dijo que es que si este juego fuese una película hubiese ganado un Oscar cuando salió. Ok. voy a ya de plano apagar. He estado muy intenso todo, así que vamos a apagar la estufita. Y vamos a empezar a guardar. Vamos a empezar a guardar en cada una de las fases. No me importa nada. Igual, en el mundo anterior quedaron cositas pendientes. ¿Ah? ¿Qué pasa si tomo este tubo, por ejemplo? ¿Para dónde me lleva? Ah, acá está como el de Real inicio. Acá inicia de Real World. Ya, dale, sigamos. Sigamos el instinto. Guardamos acá mismo. Y seguimos adelante, gente. Claro, si lo es que se guarda el GOTY, este sería el GOTY del 97. A mí me hace sentido. Ah, estoy... ¿Qué significa esto? Ok. Y esto tiene un objeto. Y el objeto es del tamaño que debería... ¡No te creo! ¡Salta! Muchas gracias a todas las personas que... me están viendo en esta... ocasión del Super Miércoles. Bienvenidos a todos a esta... stream donde manqueo. El hongo sale para donde quiere. A veces va para la izquierda, a veces va para la derecha. Cachampa, cachampa, cachampa. No sé si este nivel o este mundo en general es locura o genialidad. ¿Y puedo romperla? No puedo romperlo porque es grande, ¿ok? Espera, ¿las nubes son plataformas o no? Sí, son. ¿Ya? Ah, debí quizá ocuparla para... ya no importa. Estamos de largo nomás. Ok. Hay algo raro acá y algo raro acá al final. No, y no te regalan una vida. ¡Pum! Cuando chico juraba que las nubes del Mario World eran dientes. El hongo es como la fuerza, caprichosa. Acá manquea JP y los que no tenemos al Nico para manquear. Extraña la comparación porque acá yo estoy solo. O sea, está la poli también. Pero... I don't get it. Como, claro, ustedes son caletas, pues obviamente tienen uno que la manquea. Acá no tengo opción. Yo soy el único que juega esto. Esto tiene pinta de... de PC de asesino, ¿no? Son los peces normales nomás. ¡Shush, tu madre! Igual me mató. No importa, recuperamos a mi amiga la cola. Vamos. Se juntan las dos musics. Y como están juntas las dos musics, no sé cuándo termina la de la estrella. Ahora termino. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Bien. ¿Algo troll? Nada, vamos. Itzy. Angry Jota Penners. Yo nunca vi el Angry Video Game Nerd, ya que estamos. Ya que me haces esa referencia. Ya, siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda. Bien, una gallampita. Not bad. At all. Y guardamos porque obvio.
Guardamos porque obvio, porque sí. ¿No debería ser más grande el pescado? Este juego está poseído por el diablo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estunea! Sí, estoy tocando tierra, obvio. Uf, 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 uf. Uf, uf. Uy, está. Está complejo esto, está complejo. Está complejo. Muere. Ya, me posee el Nintendo Pro Player que está dentro de mí. Me posee el Nintendo Pro Player que está dentro de mí. Hermano, estoy pegadísimo con el New World. Ayuda. ¿Para qué te va a ayudar si usted se metió en la pasta solo? Ayuda, ayuda cuando es por accidente. Pero usted buscó esa pasta. Entonces, no te vamos a ayudar. ¿Para qué te vamos a ayudar? Si usted sabe lo que se metió. Ahora, he visto que hay mucha gente muy feliz al respecto. Yo, la verdad, no soy de MMOs. Así que... no me calienta nadita, nadita, pero... me alegro que usted lo esté pasando bien. Ahora, si estás pidiendo ayuda, en volada no lo estás pasando tan bien. En volada, de verdad no estás pidiendo ayuda. Como que de verdad no quieres seguir jugando y necesitas un salvavidas para que, no sé. Me falló el tamín ahí. Nano Micro Mini Tutorial. Uy, no sé cómo que es. Ah, además esto tiene algo, además esto tiene algo, además esto tiene algo. No. Salto de fe. Super. Oye, vamos como avión, ¿eh? No digo nada y lo digo todo. El problema era el agua. El problema era el agua, señores. Como siempre. Pero modo otaku en ese nivel anterior, en ese mundo anterior. Denme un segundillo. Y así vamos adelante. Guardamos acá a puertas de guardar. A puertas de el castillo y le damos para adelante nomás. JP tiene hidrofobia. Bueno, el mar no me encanta. Soy más de piscina. Y tampoco es como que me guste mucho el agua, sí. De hecho, anécdota. No sé, ponte tú con familiares o con amigos, con lo que sea. Siempre me pasa que, no sé, vamos a un lugar donde hay piscinas. Insisto, te lo dije recién. Me gustan las piscinas. Pero no sabía que iba a morir. Yo sabía que iba a morir ahí. No me gustan las piscinas, pero es como para refrescarme. Yo veo que hay gente como que de verdad le gusta mucho nadar. Y como que puede estar como horas adentro de una piscina, o adentro del río, o del lago, o del mar, o de lo que sea. Y yo no me lo explico. Te juro que no. Fuego de mierda. Te juro que no me lo explico. Te juro que no. O sea, imagino que hay gente que se lo pasa muy bien dentro del agua, pero yo, en lo personal, soy de como, no sé, hay una piscina, tengo mucho calor, entro al agua, me pego un chapuzón, estoy ahí unos 5 minutos y luego me salgo. Porque entro al agua por necesidad, más que por cualquier otra cosa. No me divierte la acción intrínseca de estar dentro del agua. Esa es la cuestión. Como, no, para mí no es como panorama, como divertido estar como simplemente estar dentro del agua en el contexto que sea. Yo sabía. Ahora, sí soy bueno para ducharme. Yo, como que no me trato en otaku. El asunto es que estar en el agua no me divierte. No. O sea, explíquenme, si alguno de ustedes les gusta así como, no sé, van a un lugar con piscina y pueden estar como toda la tarde dentro de la piscina haciendo nada.
explíquemelo, por favor. ¿Qué pasa en sus corazones cuando... cuando ello se da? Quiero entender. También quiero entender cómo pasar esa parte. Yo jamás me acuerdo de una piscina. En la playa sí se la lucí. Tal vez un Pokémon de tipo fuego. Confirmo. Yo adoro divertirme en la piscina. En el mar solo toco la orilla de las olas, pero en la piscina adoro pasarme horas de diversión. Bueno, esa es mi pregunta, como genuina, o sea, no en plan crítica, sino genuinamente curiosidad. ¿De qué es lo tan divertido de estar como dentro del agüita? Como pasar horas dentro del agua. Cuando chicos, sí, ahora soy flojo. Me siento... ah, mira, volate, relajas. Me siento como una sirena y todas mis preocupaciones se ahogan. Ulala. Poético, además. Bueno, a mí me gusta la natación porque ejercito muchos músculos y no puedo hacer natación en la tierra. Obviamente no se cae. Obviamente no. Bueno, por una cuestión de deporte, claro. Claro, claro, claro. Eso es una buena... una buena excusa. Son como los fantasmas. O sea, tengo que verlas para que se queden quietas. Ajá. Ajá. Y ahora mi pregunta es... acá. ¿Cómo le hago acá? Ah, sí, llegaba. Con impulso llegaba. ¡Eso! Ajá. Muchas gracias, Nico, por el host. Bienvenido. Me imagino que estaba ahí en el estudio, así que le deseamos una muy buen final de jornada. ¡Ya, bombón! ¡Helo acá! ¡Pum! Dale. ¿Va a volar ahora? No, va a saltar. Va a saltar como un desquiciado. Dos. Tres. ¡Oh, qué bueno! Qué bueno, no quería repetir esto. Ay, por favor, que sea el de las cartitas. No, el de las líneas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pau. Ok. ¿Ah? Super, el tercero, el que me cuesta un montón. Ah, no lo logro, no lo logro, no lo logro. ¿A dónde me lleva esto? A ver si hago la sucesión. No, de hecho, voy a curiosear, voy a curiosear, voy a curiosear. ¿A dónde me lleva esto? Nano Micro Mini Tutorial. Ah, te cacho. No hay drama. Ah, podría, de hecho, quizás un poco la gracia aquí era como llegar al tiro. Si hubiese tomado en primer lugar ese túnel, me hubiese traído al tiro acá el... al castillo. No tengo nada interesante. Vamos con estrella, vamos con estrella por ser nomás. Vamos con estrella por ser nomás. Qué bueno, porque matamos al Aquito así de free. Bien, nada, bien. O sea, bien ocupada la estrella porque en realidad... lidiar con ese Aquito... hell to the no. Hell to the freaking no. De hecho, allá arriba todavía está echando el desmadre de nuevo. Este Mario es increíblemente incómodo en el agua. No, que pesa mucho en comparación a otros Mario cuando nadan. Ya. Quítese, quítese aquí, quítese aquí. Ya.
Lucy continúa. Cuando estoy en la piscina me siento como la única en la piscina y me relajo mientras siento el agua. Sin sal, por eso no me gusta el agua de la playa en mi cuerpo. Ya, ¿para cuándo el Mario Ranita? ¿Tengo el ítem dorado? No, me parece que sí. Es como que la edad por 4. Esto es muy incómodo, muy incómodo. Aprovecho de saludarte, no me hago cuenta, Nico. Muchas gracias por venir. Pick a box, its content will help you on your way. Por ahí izquierda, forever hongo. Yikes. Ah, mira, mira, tenemos aquí el cosito de la suerte. A ver. Flor de hielo. Estrella. Una vida. Puta, me fui para abajo. Ya, pero lo vamos a recordar. Venimos con la metáfora de la vida y sigamos adelante. ¡Uah! Perdí. Y reinicié por accidente. Permítanme. Son 23. Ahí está. Vamos a guardar aquí porque creo que olvidé guardar antes. Y procedo a... ¿Podemos hacer...? ¿Podemos jugar trampa? ¿Podemos jugar trampa y enfrentarnos a él con una estrella? ¡Pum! Muere. Una nuevecilla. Bien, me parece. Estupendo. Ahora con mi pan acá no va a ser tan easy. Ahora, lo que podemos ocupar es de repente la... una cajita musical. Para evitar dramas. Ok, fíjate que nos conviene ir a pelearle si nos dan objetos también. No es solamente una molestia. Quizás después cuando tengamos mejores recursos, vamos. Ahí de nuevo. Guardo acá. Y continuar. Turú. Volvemos a la tierra de los deformes. Ok, acá necesito... Necesito. No se suicide, amigo, por favor. No. A ver, y puedo. ¿Podría tomar los caparazones así, chiquito? Es que estoy chiquito. Ahí está. Bien. Vientos. Ah, sos retrol. Tata, bendito el día que dije que iba a hacer esto. No, está bien, después cuando lo supere voy a decir, oh, qué rico haberme pasado el Mario 3. Ahora, ya, JP, piensa esto, JP. Anda a tu lugar feliz. ¿Te pasaste el Doki Doki? ¿Te pasaste el Lost Levels? O sea, esto, como que mencionó dos levels y 10 maldiciones gitanas me caen encima. Los levels. Va a estar muy entretenido los clips cuando los revisemos. Y así, vamos con confianza. Con confianza, si me pongo acá arriba no hay drama. O
odio eso de este Mario. O sea, saco la flor de fuego. Me como la flor de fuego y debería automáticamente saltar los dos niveles y volverme Mario grande de, y de fuego. No es estupidez de que... Ay, si eres chiquito, no importa si es una flor. No creo que llegue. No creo que llegue. Allí. No, te caigas, no te caigas, por favor. A ver qué se teje acá. ¿Qué tiene de especial esto? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡El traje de Tanuki completo! Chuta, ahora tengo miedo. Estupido, no duró nada, no duró nada. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Qué hacemos este pinche juego, quieren? Ahí, ahí, y nos vamos. Sí, bueno, gracias a Kai. Lo voy a tomar en cuenta cuando nos den el traje otra vez y no lo perdamos inmediatamente. Le F. ¿Hay dormen para siempre? ¿Queda la caja de música sonando para siempre? Ya, ¿iremos a hacer esto alguna vez? Los dos primeros los tengo claros, sí, son... el mismísimo. El mismísimo que sí que lo tiene claro. Ah, claro, y ahora hago el... Por supuesto. Ya, vamos. Muérase. Estrella, yay. La verdad prefiero... Prefiero flor o hoja, pero... Objetos son objetos. Oye, ¿a qué hora deberíamos empezar la... Si termino a las 2:30... A las 11:30. O sea, ¿en media hora más? ¿Ha pasado volando el stream? Deberíamos empezar con las apuestas en media hora más. Si es que hacemos apuestas hoy día también. ¿Qué opinan? ¿Quieren apuestas ustedes? En volada no las hacemos, da igual, o sea... Podrían decirme ustedes, la verdad, a los que están ahora, ya, sí, en el chat. Si el de verdad el día de hoy les interesa hacer apuestas. Ahí la poli echando el hype. Team optimista for the win. Y ahí vamos, esperemos que aparezca. ¡École cuá, pesimista! Ahí echando el hype. Si quieren apuestas. Y pregunto abiertamente a la people que me acompaña el día de hoy. Uf, está leyendo justo el chat. Y me desconcentré. A ver si alguna de estas cosas tiene un regalito. Ahí está. Adiós. Y se marchó. No, estoy viendo que es altamente probable que terminemos reiniciando este nivel. Aunque... ¡Ah! Sigamos adelante. Voy a empezar a cantar ya. ¡Oh! ¡No! Es que sos retrol. No, es que sos retrol juego, te odio. Yo creo que no, yo creo que lo hicieron, me han puesto. Esto igual va para el stand de Pokémon, pero ¿viste el nuevo trailer? ¿El nuevo Pokémon? Sí, obvio. Obvio que sí. Ambos, de hecho. La nueva información del update que hicieron. Más que trailer, era como un video update. Y estuvo como bien interesante. Tanto del Legends como del Diamante y Perla. Que el Diamante y Perla se viene al canal, gente. Espérenlo cuando salga. Lo vamos a jugar acá en vivo todos juntos. Y el Legends no. El Legends cuando salga no, lo vamos a jugar en vivo todos juntos. Lo voy a jugar yo solito, en privado.
Pero sí, todo muy interesante. Estoy bastante complacido con Legend, sobre todo con Leyendas Arceus. Bueno, un par de detallitos del tráiler que como que no me encantaron, pero... pero el hype es real. El hype es genuino. En general, es un juego que me tiene más contento que preocupado. Y eso con Pokémon siempre es importante. No sé qué opinan ustedes. ¡Oh! Esto me recuerda a un Mario de nivel de Mario 64, ¿no? Había un nivel de Mario 64 que era como de... se llamaba como Tiny Huge Area. Era como el área pequeña gigante. Y tenía como esta misma lógica. Como que pasando por portales... tú eras muy pequeño en relación al resto de las cosas. O tú eras gigante en relación al resto de las cosas. Ah, Tiny Huge Island. Perfecto. Sí, pero... esa misma. La mera. La merísima. Pika Box. Vamos, siempre izquierda. Eso. Una florcilla de fuego. Creo que es la nueva Evo de Scyther. Amo las hachas por Garras y Arceus. Es un teléfono. Sí, eso me dio paja. Eso es precisamente el detalle que mencionaba que no me encantaba. El teléfono. Pero me gustó mucho Craver. Creo que el diseño está súper guay. Creo que el typing está estupendo. Como roca. Roca insecto. Como Dewebel o Crustle. Y no. Bien. Bien, la exploración, la propuesta de arte, el hecho de que sí van a haber entrenadores, sí van a haber combate, a mí me tranquiliza un montón. Y en general la vibra Breath of the Wild, salvando las distancias, ¿eh? Yo sé que uno dice Breath of the Wild en estilo, no va a ser igual de grande que Breath of the Wild, probablemente no sea igual de profundo que Breath of the Wild. Pero tiene la vibra de Breath of the Wild, sobre todo al principio, en la parte del principio del tráiler, del video de actualización más bien. Donde, no sé, uno va como por ejemplo montando al pinche Basculillion y puede lanzar una pokebola mientras estás sobre el pez. Me dio la misma vibe de cuando en Breath of the Wild estás sobre un caballo, estás montando un caballo y puedes apuntar perfectamente con total libertad tu arco y flecha mientras estás en pleno movimiento. Eso me gustó un montón. El teléfono no apareció en el tráiler, apareció en toda la info que salió en la página web y que después se compartió. Es como un smartphone con skin de Arceus, que supuestamente... oh, no, debería agarrar más vuelo ahí. 30 muertes. Bueno. Nosotros sabemos que acá en esto de Mario las vidas se van perdiendo de manera exponencial con cada capítulo. A mí me importa, generalmente me importa avanzar. Quiero avanzar. Por lo menos dos mundos hoy. Ya estamos a punto de terminar uno, de hecho. Pregunta, para los que saben, ¿este Mario también tiene 8 mundos, como todos? Está complejo este salto. Está muy complejo este salto. ¡Ay, no! No estoy ni ahí con volver. Bum, 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 bum. Buena, mi pana. Ya. Ataque directo. Ataque directo. No, salto. ¡Uf! Y rebotín. A ver, y acá. Ahora es ataque rápido. Aquí es puro timing. La hizo de oro. ¿Cuántas tías hay? Tiene 8. Y el 8 es el mismísimo infierno. Dude. Ojalá dejar, de hecho, una pura stream para el 8. Sinceramente.
¿Sabes qué? Creo que en este nivel te favorece más estar como tanuki, ¿no? Un grande el tío Saito. Yakota, haznos una review. Como, ¿cómo es New World después de 24 horas de camello? Ay, qué estúpido. Ya, colabora verso nomás con Bombón. Primero es un ataque normal. Después se pone a rebotar como imbécil. Ahí va, ahí va. Quiere saltar. Ahí viene. Ahí viene de nuevo. Oh. ¡Mmm! Y ahora el ataque rápido. El timing, tengo miedo. Tengo nervio. Ahí está. Me va mejor con Bombón, me va mejor pequeño. En general. Es bueno, para el que les gusta los MMORPG enfocados al PvP, es bacán. La música es refome, sí. Se juega con la música en cero y Spotify de fondo. Notable. A ver, vamos a inyectarnos, yo creo. Acá una flor puede ser. Y echamos el save. Y terminamos el mundo 4. Ya, yo me conformo con llegar al mundo... Uy, la verdad es que... No sé con qué me conformo, la verdad. Voy a avanzar lo más posible nomás. ¡Ey! ¿Qué pasa? Transformaron al rey en... En Donkey Kong Jr. Alta referencia. Voy a guardar acá, voy a guardar acá. Gracias a las 15 personitas que me están acompañando en esta noche de Mario Red Chill. Mañana Pokémon, ustedes saben. Va a haber una revolución en el equipo. Va a haber muchos, muchos cambios en el team. Para que lo tengan en cuenta. Cualquier cosa puede pasar, así que no me odien los que ya eran parte del team. Yo ya les dije desde un primer momento de que ningún puesto estaba asegurado. Lo bueno es que tenemos harta banca, o sea, a esta altura una muerte no sería una tragedia tal. Y eso siempre es bueno. En un Nuzlocke, cualquiera sea, estar así de tranquilo, de decir como que ya, si de repente muere alguien, la tita, pero... No es una tragedia, o sea, no perdemos el Loki por eso. Creo que está mejor irse por arriba, pero bueno. Ya estamos acá. Ahora, claro, ¿esto puede ser un objeto? Sí. Ok. Caemos arriba. Este está más chill que el anterior. Uf, ese frame. ¿Puedo ir para arriba? No. No, pero... ¡Ay, qué estúpido! Pero Juan Pablo, pero por favor, a ti deberían pagarte por estúpido. Hola, Iggy, ¿puede ser? Puede que sea Iggy, la verdad. Siempre lo supe. Llegué muy vendido. Perdí dos power-ups, pero de imbécil. Sí, yo creo que él es Iggy. Porque ya enfrentamos a Lemmy, entonces el que se parece es Iggy. Son como muy parecidos ellos dos. Tiene que haber una forma que todavía no he aprendido de aprovechar esos tornillos.
a voluntad. Ya, me di cuenta que acá en estos el fuego sale por un solo lado. Así que por lo menos eso es bien. Correcto. Y esto es con paciencia. Esto es con paciencia. Con polvo de hada. Debí haberme ido por arriba. Eso. Ya, aquí se puede perder uno. Lo importante es no perder dos. Bien. ¡Ay, mira! Hay algo al final. Tenemos que repetir esto de nuevo. Qué puta, en bola así. Es bueno saberlo. ¡Ay, se logró! Sí, voy a elongar. Gracias, Scafi. Muchas, muchas gracias, Scafi. ¡Uy! Viene de perilla el elongar, la verdad. ¡Oh, shit! Ah. El día no había puesto entonces, gente. Está bien, está bien. Vamos a ver cuántas muertes en total vamos a hacer en este capítulo. Atrás del tubo para entrar en las batallas, a veces, no siempre, hay un power-up invisible. Mira tú. Greetings. The thief who stole the whistle has escaped to the east side of the sand dunes. Ya es como... Bueno. Uff, ojito el rey, Ojito. Echamos el save. Vamos con otro mundillo. Yo ya, sí, creo que pasándome ahora el nivel mundo 5, me sabe bien. Ninja Kami, ¿cómo estás? Hola, hola. Ojito la Torre de Babel. ¿Qué? Ah, sí, efectivamente, al final allá hay una Torre de Babel, ahí el... al límite del mapa. El Nix pregunta... pregunta, de hecho. JP, si algún juego... si algún juego que quiera que juegues es complicado de jugar en consolas recientes, pero sí de fácil obtener en PC, ¿qué procede? Es que independientemente de que tan fácil o difícil sea de conseguir, yo siempre voy a... si el juego está... en consolas, yo siempre voy a preferir consola. Y si es difícil de conseguir, o sea, no te preocupes, se compra. El dinero sale de Twitch, del mismo Twitch. Ah, no es lo ideal, obviamente, no sé, pues qué sé yo, me pides un juego que cuesta $60 y lo compro en Xbox o en Switch. Ojalá me guste. Pero si me gusta no hay problema. Pero comprarlo, probarlo y que no me guste sería un dramón. Por eso ahí también, no sé, po. Yo sé, tú me das tres opciones. Y si hay un juego que digo, ya, este está fácil pero no me tinca. Y este hay que comprarlo y a lo mejor no es tan barato, pero es un juego que a mí me llama la atención. Me estás dando razones para comprar un juego que de todas maneras a mí me interesa. Se va ahí malavariando, Nix. Tú no te compliques. Tú pide los tres juegos que te tinquen. Tú dame las tres opciones y yo ahí tomo la decisión de cuál es la más viable, ¿ya? A mí me importa que los tres que tú elijas sean tres juegos que tú quieres que yo juegue para que así valga la pena del gasto de tus puntos. Y de ahí yo decido, onda, que para que yo tenga la libertad de saber y de sentir en mi corazón que no importa cuál elija, tú vas a quedar feliz igual. Ese es el principal... Es el principal objetivo de la recompensa. Ya de ahí veré la logística que tiene que haber para poder
conseguir el juego. Desde ya te aviso que lo más difícil en general es o un juego de muy alto perfil que esté exclusivamente en PC, que no se puede jugar en consolas, o una exclusiva de PlayStation, que está un poco complicado. Los otros, no está imposible, pero está complicado. Insisto, si me das tres opciones, ahí yo lo voy a campechanear a la opción correcta. Poli dice, JP, se tomó su pastilla de la garganta, sino para que venga antes de seguir. En sí, sí, aunque la que es cada 4 horas, en realidad no me la he tomado. Sí, me voy a aprovechar de ir a buscarla. Voy. Mi Poli, siempre te has preocupado, mi Poli, te amo mucho. Aquí emocionada con el especial de lucha que estaba viendo ahora. Más relajada luego de ver lo de la escuela de pastelería y ahora dibujando una lista de los retos del dibujo de octubre. ¡Claro, claro, claro! Va a empezar Inktober para todos los artistas. Ahí ustedes saben que en el Discord tienen una sala de fanarts y podemos hacer un hilo especial de Inktober para que vayan compartiendo. Y de hecho, si de hecho comparten una lista de Inktober para que todos los artistas del Discord, los que quieran sumarse a... Quizá yo mismo. No voy a participar todo el mes, pero de repente me engancho y comparto algún dibujito. Yo no soy dibujante, pero quizá ahí un bocetillo, alguna cosita. Estaría interesante. Ya, Burisu también llegó. Hola, hola, hola. Buenas, ¿lo vas a dar vuelta como lo hombre? O sea, ¿sin saltar mundos? Sí, tal cual. No me gusta el término como lo hombre porque quiere decir que las mujeres no pueden hacerlo. Ya, acá echando el Social Justice Warrior. Pero sí, o sea, este juego y cualquier otro juego, sin saltar. Sin saltar. Todos los niveles. De hecho, no lo he olvidado. En el mundo 3, en el mundo de agua, dejamos un nivel sin pasarnos. Tenemos que volver en algún momento atrás a buscar ese nivel y pasarlo. ¿Puedo dejar la que me pasaron por ti? Por favor, Ninja Kami, ahí en la sala de fanarts. Dices, JP me mandó a compartir esto. Sería súper interesante que todos los artistas de este Discord pudieran hacer esta lista del Inktober. Y ahí que se sumen cualquiera, de repente Ska se motiva. Sin presiones, o sea, yo creo que todos podríamos, la misma Poli podría de repente engancharse cuando quiera. Así que dele nomás, Kami, con total libertad. De hecho, be my guest. Ahora sí, voy a buscar un pequeño medicamento y regreso de inmediato. No había prendido la lunita de atrás. No siempre se ve, pero de todas maneras no la había prendido y me di cuenta ahora. Oye, ¿llegó más gentecita? ¿O no? O sea, yo veo un número... A ver, yo veo un 23 acá. Pero acá en mi celular veo, de hecho, 13. ¿Cuál es el número real? Me parece que es el 23. Sí, 23. Ahora actualicé la aplicación. Muchas gracias a todos los que me están acompañando en esta hora. A seguirle acá a mi pana el Mario 3, que me hizo gritar al principio del stream, pero ahora ya estoy entrando un poquito más en calor. Pregunta existencial. ¿Sí o sí debo usar tinta, verdad? ¿En el Inktober? ¿Cómo eso? ¿Puedo hacerlo digital, no?
Igual pueden compartir cualquier lista de Linktober que quieran y... Y la verdad, creo que la gracia de Linktober es como... O sea, igual yo valoro... Yo sé que hay personas y yo... Admiro mucho a los que pueden mantenerse consistentes durante todo octubre dibujando. Pero creo que un poco la gracia de Linktober también es como ya, si un día no puedo dibujar, filo. Me engancho al día 5, por ejemplo, no sé, dibujé el primer día. No hice dibujo el 2, el 3, no importa, hago el dibujo el día 4 y así me voy enganchando. Porque si no, siento que es como un trabajo y es muy estresante. Igual yo no dibujo, no soy artista, no. Tampoco me dedico a eso. Así que estoy opinando de lleno. Mira, el perrito de Link's Awakening. ¡Ay, qué mal! Pensé que no me daba. Pero, men. No voy a contar esta muerte porque estaba tosiendo. Y fue graciosísimo porque fui a buscar una pastilla para la tos. Y fue el mismo juguito de la pastilla la que me provocó la tos ahora. Ay, tienen un patrón. Pasa mierda. Vamos a evitarlos olímpicamente. Oye, son las florcitas. ¿Qué? Vamos a hacer el save acá, porque ¿por qué no? ¡Qué miedo! Ya, adiós. ¿Qué onda esas mierdas? Volar, alcanzo a agarrar el vuelo. Yo no alcanzo a agarrar el vuelo para. Ahí está, echa la mano. Morite. Puta, por querer agarrar la estrella. Ya, adiós, no quiero problemas. Gracias, Camin. Está de pana la música de fondo, la verdad. De panísima. Nano Micro Mini. Tutorial. ¿Están muertos, no? No. Qué bajada. No estoy agarrando nada. Ahí sí. No, agua. Forever izquierda. No. Al medio. Why not?
Está raro este nivel. ¡Oh! A los lloro. ¡Wash! Estúpido. Ah. Nano micro mini tutorial. Había otro camino para arriba y no sé si realmente ese camino es viable para algo. Pero bueno. Ya no voy a caer en la misma. Y caí, po. ¡Ay, pero! Rotísimo. Que morí exactamente en la misma parte, en la misma secuencia de acontecimientos que antes. Gente linda, tengo un sueño de Ashko y Morfeo viera por mí. Porque le vaya súper bien mañana. A ti que te vaya muy bien, Pudú. Muchas gracias por tu compañía. Vaya nomás a descansar. JP, respira. Sí. Pero JP, deja de mufarte. Sí. Estoy acá echando la mufa. Terrible. No soy un Nintendo player, pues cabrón. ¿Qué quieren que les diga? No soy buen jugador en nada en mi vida. Soy un jugador más bien promedio en todo. Y Mario con todo lo que me encanta no es la excepción. Mira, que no. Está empezando a dar rabia. Y no quiero que me dé rabia porque todo un juego. Estoy en stream. Muérete, imbécil. Duerme bien, Pudu. Descansa. Yo sé que vas a ser bueno jugando Dark Souls, dice el Seth. Es una tinca que tengo hace años. En volada encuentro mi nicho. Encuentro mi horizonte jugando Dark Souls. ¿Se cachan? Y me vuelvo de estos como luego muy muy experto. Y la verdad se abre un mundo de posibilidades para mí. Cada vez que pienso en que tengo que jugar Dark Souls acá, me viene un cosquilleo, pero interesante. En la vida. Morite. Por supuesto. ¡Oh! Esos panas, los fortachones, me dan cualquier miedo. ¿Qué onda esos enanos? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es su problema? Los musculín. ¡Ay, me espera! ¡Ojito que me espera! ¡Ojito que me espera! ¡Y viene otro! ¡Ah, bueno! Ya, con todo menos miedo. Callas todas las lagras. Casi un músculo. Nada, pum, ya. A ver, tenemos el cosito de del memoriza acá. Ya, el primero era flor de hielo. El segundo era, no me acuerdo, estrella. El tercero era vida. Ya, listo, tenemos flor de hielo. Flor de hielo con flor de hielo. Ya, vamos, la memoria no falla. Esto es vida, esto era... no me acuerdo. Un app. Bien. Creo que este era este, ¿no? No, este era estrella. Estrella y vamos bien. Ojito. Vamos a guardar... No, todavía no. Vamos a...
a entrar acá, que nos dé el objeto en particular. Mira, la izquierda nos falló. La izquierda nos falló recién, así que vamos por la derecha. El tanuki. Bien, po. Bien, buen objeto. Parece que la derecha es el camino. Ok. Mira, podemos ir directamente al castillo. O podríamos ir por el 3. Mira, vamos, enfrentámonos acá al... a las metáforas de la vida. Terrible. Partimos pésimo. La música de pana. El timing. Casi. Ya murió uno por lo menos. Ahí está, muerte. Ya. Listo. Y nos dio el alita P. Hagamos el 3. Guardamos y vamos atrás así tal cual. Aspiremos a encontrar el power-up inicial del nivel. Gracias muchas a las 18 personas que me están acompañando en esta hora. No, deberíamos... normalmente empezaríamos con apuestas en este momento, pero como hoy día no hay entusiasmo, no pasa nada. Estamos re chill. No es necesario que hayan apuestas siempre. Se salvó. No es que yo me haya salvado, es que él se salvó. Es como, yo no estoy encerrado con ustedes, ustedes están encerrados conmigo. ¡Wow! ¡Watashi wa zapatín des! Zapatito-chan. Bienvenido, Zapatito-chan. Creo que Zapatito-chan, claro, es inmune a las púas. Y es inmune a estos pelmacitos también. Eso. Aguante, Zapatito-chan. Hail, Zapatito-chan. El mejor power-up del juego. ¡Qué tanuki acá! ¡Qué sapitos! Zapatito-chan. La Manuela. Man, es re tierno. ¡Yes! Zapatito-chan en la luz. Nos da todos años de vida. ¡Mira! ¡Zapatito-chan y con fuego! ¿Qué onda? Estamos rotísimos. Top tier. Top tier Mario. ¡No! ¡Zapatito-chan! ¡No, Wilson! ¡No! ¡No, Zapatito-chan! ¡No! F, gente. Rindan sus respetos a Zapatito-chan. Un minuto de silencio, sí. No se silencien, pero pueden poner un emote... a elección. Ya, vamos por este pana. Vamos a guardar aquí mismo, de hecho. Vamos por este pana, pero hecho nos quedamos con fueguito. ¡Uah! Morite, dije. Eso. A ver, mira, podemos ir al... a la ruleta acá. Vamos a hacer la ruleta. ¡Line up! A ver, ahora sí. Vamos. ¡Ugh! Eso. ¡Ugh! ¡Dale! ¡No! El timing del tercero, te juro que te lo encuentro. Ya, castillo. Save. Y después vamos a la torre de Babel, ¿qué onda? Tuturu. Oh, esto está simpático. Esto me trae recuerdos de Vietnam, de esos que no son buenos. Lo intenté. Se podría. Ajá. A ver, ¿es algo interesante eso? Sí, efectivamente. No, ven para acá.
Ven para acá. Ojito, a ver. Acá la idea sería como agarrar el impulso. Pero no, no tengo el espacio para... Ah, tenía que hacerlo abajo, a ver. Tenía que hacerlo abajo. En volar llego. A ver. Voy a tratar de hacer una locura. No soy lo suficientemente pro player como para hacer una jugada así, pero... No, lo alcancé. Casi. A ver. Me la juego. Dale. Bien. Eso. Para arriba. Dale, voy. ¿Te hago caso? Eso. Dale. Una vida. Eso. ¿Existe un mundo de recuerdos en Vietnam? Claro, puede ser que... Claro, en realidad sí estaba pensando lo mismo, de hecho. Digo, estamos conectados. ¡Eso! Estamos conectados, brother. ¡Uy! Demasiado poseído por el instinto pro gamer, chill. ¡Uah! Ah, esto es con perso. Este salto es con perso nomás. O con mala cueva. Ya a ver si matamos a Bombón con... ¡Ah, boom, boom! Con Chiquitito. A veces nos va bien mejor con Chiquitito que... Ya, ¿cuál es tu ataque? Ya, el normal. O sea, bueno, va a saltar ahora. El salto el peor. Ahí está. Y ahora viene rápido. ¡Pum! ¡Vamos! Nintendo Pro Gamer Rechill. ¡Nintendo Pro Player Rechill! ¡Eso! Bueno, un buen cuánto tiempo. Otra vez. Ya, veamos que se teje la Torre de Babel. Guardar partida. Sí. ¿Qué pasa aquí? Llega un TC. Esto también es como un castillo, ¿no? Sí. Así veo. Dale, dame algo por fish. Bueno, hace un rato lo moríamos. Hace un rato. Hace tiempo no escuchaba la tablilla. A ver. Ojito, pum. Ay, no me había tocado. Según yo, no me tocó. Seguimos. Bum bum, el mini jefe más repetitivo de la historia de los videojuegos. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Mira, estaba a un nanosegundo decir, cada vez que veo bloques así apiñados, me figuro que iba a aparecer ese enemigo maldito del cofre troll saltando. Da un pinche nanosegundo decirlo. No. Está muy difícil agarrar el... Hacerse grande ahí y no perderlo al tiro. Difícil, no imposible. Pero las cosas imposibles son para los pro gamers. Y como un ave... Oigan, en la tarde me estaba acordando de un anime... de niñas mágicas, llamada Corrector Yui. ¿Alguno de ustedes se acuerda de Corrector Yui? A mí me encantaba Corrector Yui. O sea, podría decir que me encanta todavía. Sekai se acuerda de Corrector Yui y Toti también. Oye, era buena Corrector Yui. Era muy buena. Tenía muy buenos personajes, el mundo era muy interesante. El opening 2 es más que el opening, es mejor que el opening 1. Me gustan los dos por igual. El opening 2 tiene la ventaja que sale a Ishinosaki, top tier personaje. Pero en latino me pasa un poco que siento que está como un poquito desafinada la cantante. O sea, yo no soy cantante, ¿eh? Yo no soy cantante, no estoy aquí para venir a criticar la técnica vocal de un prójimo. Pero siento que no se escucha de todo bien. Puede que sea la mezcla.
de audio más que la calidad vocal de la cantante. Pero lo siento como raro. Ahora, sí, en cuanto como a imágenes y en cuanto a la canción en sí, yo estoy en la misma página. Igual prefiero el opening 2 de Corrector Yui. Veámoslo después. No creo que tengamos problemas de copyright, ¿o sí? Me gustaría ver el... O dejémoslo para el lunes, ¿ya? Acuérdenme. Por favor, acuérdenme. El próximo lunes, si hay stream de The Little Witch Academia al principio, veamos el opening de Corrector Yui, porfa. Igual, Niña Mágica, Corrector Yui, como que entra en el mismo género, ¿eh? El género de las Majo Shoujo. La incluiré en la posible lista para canjear cuando junte la serie. ¡Oh, yo feliz de la vida! Me revivió Corrector Yui. Me van a llorar de la nostalgia casi. A ver, ¿cuál era el opening en el que la cantante decía hay un lugar llamado Eterno? En el primero, po. Un día entenderás que más allá del tiempo algo encontrarás. Sí. Aunque todo quedó atrás, hay algo que nunca olvidarás. Hay un lugar llamado Eternidad. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Eso! ¡Oh, patito! ¡Q! ¡Q! Ya, ¿estamos? Hay hartas cosas. Primero, Nico, en el idioma se llama Corrector Yui. Como Yui. Y-U-I. Corrector Yui. Segundo, Patito, muchas gracias por unirte al de nueva cuenta a la Legión Audiovisual 3, tercer mesesote. Nosotros felices de verte acá. Q para ti. Y que ahí todos confirman que era correcto. Yui, 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 ahora. Y sí, también me acuerdo de Mirmo Sivang. Mirmo Sivang. El amor es como un pay de limón, un poco dulce y agrio. No me gustaba tanto Mirmo Sivang, pero la canción era muy pegajosa. Bueno, tío, JTB, yo me retiro. Bye, hermano. Eric, buenas noches. Napos, paso a saludar. Mario, no es lo mío tanto, pero apaño dejando el lurk y la vio. Muchas gracias, Patito. Te amamos todos. Ya, ¿quién me explica? ¿Este es el mundo final? ¿Es un mundo secreto? What? Por favor, que alguien me lo explique. Vamos a guardar por si acaso, pero vamos a guardar en otro file, porque tengo miedo. Mundo bonus. Puta, yo no contemplaba un mundo bonus en mis planes. El mundo de la Inco. El mundo 5 es el mundo del cielo. Esta clase de varios empiezan a tener el mundo secreto del cielo y Star Road. Dice Chori. No sería mala idea hacer explorar la mente, explotar la mente de JP con series de chicas mágicas. Basta. Diversifique vos también. El principio era solo la entrada. Se supone que el objetivo de la Torre de Babel era llegar al cielo. Ah, mira, mitología. Bueno. Pero, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero volver acá? A ver, vamos a experimentar. ¿Qué pasa si tomo este tubo? ¡Ay! Y hay que volver por ahí mismo. ¿Cómo es la cosa? Ah, pero... A ver. ¿Qué? Y ahora me llevo directo... ¡Ah! ¡No tengo que subir todo de nuevo! O sea que si quiero aprovechar el mundo, tengo que hacerlo ahora ya. Básicamente. No, pero este no es un mundo extra. Este es un mundo... Es el mundo 5. No. Ya. Claro, porque abajo... A ver, cargamos. Cargamos acá. Claro, porque el mundo 5 no continúa, po. Esta es la continuación del mundo 5, que es en las nubes.
nada, estamos súper bien entonces. Aquí sigue el juego. Por eso parte del 4. Sigamos adelante. De hecho, no, espera. Vamos a consumir por lo menos el cosito que nos hace grande. Como da Danonino. Aguante corrector Yui. Me dio mucha nostalgia. Hay algo que nunca olvidarás. Ya, pero no terminé cachando. Ese era tu favorito, Carrojas. El primero. El de Hay un lugar en la eternidad. Hay un lugar llamado eternidad. Para ti ya no podré lograr. Yo creo que todos Carrojas, ¿eh? Aunque, a ver, si te soy súper sincero, yo la verdad, o sea, por ejemplo, Sakura Card Captor, yo jamás me negué. Como Pedro a Jesucristo, jamás me negué a Sakura Card Captor. Siempre asumí que la veía. Y la comentaba, de hecho. ¡Ay! Lo hice todo mal. Lo hice todo mal ahí. Sailor Moon nunca me gustó, en realidad. Magical Doremi la vi un poco. Pepe Lac. Había un trabalengua gigantesco. Si alguien lo puede escribir, el trabalenguas que hacía la Magical Doremi para transformarse, me encantaría, porque me encantaría tratar de replicarlo. Me pasó lo mismo que antes. Popurina en el Pepe Lato. Sé que terminaba con Pepe Lato. Pepe Lato. Hablo súper en serio. Si alguien pudiera buscar ese como esa suerte de trabalenguas que recitaba Doremi al momento de transformarse, con gusto lo leo. ¿Y qué más? Sakura Card Captor, Sailor Moon, Magical Doremi. ¿Qué más? Yo estoy segura que he visto. ¡Ay, mi pana el laquito! ¡Ay, mi pana! Al final nomás, como para joder. Como para asustar. ¿La nube principal no te da suficiente espacio para volar? Me parece que no. Le damos. Guardamos. Oh, y corrector Yui. ¿Dónde podemos ver corrector Yui latino? Además que tiene que estar en algún lado. Facebook en la mano. Con la poli, bueno, esto ya lo he comentado hartas veces. Con la poli estamos viendo. Empezamos a ver Samurai X, Rurouni Kenshin, desde cero. Y el latino, por supuesto. El doblaje de Kenshin no tiene pérdida. Y lo estamos viendo en un blog. Ya, ahora sí no te pierdes, Tanuki. Lo estamos viendo en un blog que tenía todo subido en latino, sin publicidad, nada, de pana. Pero ese blog tenía hasta el capítulo 52 solamente. Así que tuvimos que ir a buscar dónde terminar de ver la serie. Y Facebook en la mano, gente. Facebook en la mano, no tiene como se zafan del copyright y esas cosas, pero en Facebook es súper fácil encontrar anime. Sobre todo si lo están buscando en latino. Seriesland.com dice Geekverse ahí echándonos un dato de repente para ver corrector Yui. Con un frío como este se me antoja un pancito dulce con chocolate caliente. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Acá ya no hace tanto frío, pero hoy día llovió y odio la lluvia. Acuérdate, alcanza el corral, salta como enfermito y pásate por la raja del nivel. Sí. Justamente venía a preguntarte, por eso pausé, porque quería preguntarte ese Kai. O sea, que me recordaras más bien. ¿Cuál era el truquillo y la gracia un poco del pana, el pana Tanuki? Vamos a subir esto un poquito más arriba, puede ser. ¿Cómo ahí? No está ahí, ¿dónde está? Está ahí, ¿dónde está? Creo. ¿No? Estoy indeciso.
Yo creo que caído, ¿no? Sí. Igual está lloviendo, menos. Yo les digo que no vayan a Series Land a buscar series antiguas con doblaje latino. Ya, sigamos. No. Permítanme el rewind, gente. Permítanme el rewind. No voy a perder esto, esta shit por... Vamos a cuidar el tanuki, ahora sí. Está difícil, no me dan margen para correr. No me están dando margen para correr. Aquí. Ahí lo... Ah, bueno, llegamos al final. A mí me gusta el doblaje latino. Sobre todo en la serie de mi infancia. En general, y esto yo siempre lo he dicho, no por una cuestión de purismo, sino porque de verdad lo prefiero. Prefiero todo en su idioma original. Si es anime, verlo en japonés, ¿verdad? Si es una serie, verla en inglés, si es anglosajona, ¿verdad? En fin. Las únicas excepciones son los videojuegos. Que los videojuegos sí, si hay doblaje latino lo prefiero. Más que nada porque los videojuegos, tu atención está en tantas partes que... Esa ayudita de que las voces estén en tu idioma nativo viene súper bien. Y sobre todo los animes de mi infancia. Como que me gusta revivirlos en el idioma en que yo los viví. Básicamente. Guardamos. No sé qué, cómo, cuál es su preferencia y... Compartan su preferencia. Y entonces, como que acá. Pero. ¿Tengo que dar el de después entonces? Si vamos adelante, echamos el save. Hay unas que son brígidos. Mi serie favorita la amo en idioma original, pero adoro la versión doblada. ¿Cuál es tu serie favorita, Goku? Bueno, también cierto es que hay series que también las prefiero en latino. O que si las veo en latino no me molestan. Yo en su momento vi primero Glee en latino, Doctor House en latino. Grey's Anatomy, yo no veo Grey's Anatomy. La poli ve Grey's Anatomy, pero... Aquí tengo espacio para hacer el truco del tanuki. Pero el doblaje de Grey's Anatomy es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. ¡Ya! ¡Nos fuimos, gente! Echamos ahí la trampa. ¡Ay, no! Falló. Me falló el truco. ¡Ay! Perdimos el tanuki. Ya, bueno. Ni modo. Tampoco estaba tan guay. ¡Ay, mi amigo! ¡Ay, por qué me pegó si está dado vuelta! Ya, ¿sabes qué? Me voy. ¡Adiós! 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 ¡Me piro vampiro! ¡Adiós! No estoy ni ahí contigo, Lakitu. A Froch le gusta el doblaje, de plano. House en latino es una puta joya. 10 de 10. No puedo estar más de acuerdo. Nosotros hace poco con Poli nos vimos todo Doctor House, las 8 temporadas, y la vimos en latino, sí o sí. En Prime está el latino, así que no hay drama con eso. ¿Qué hay acá? Una estrella. Igual que acá. Bien. Acá no me acuerdo qué había, vamos a recordar. Una callampa dorada. Ya, callampa dorada, flor de hielo, callampa dorada, bien. Estupendo. ¿Esto qué es? 10 monedas. Ya. Ok. Toca castillo. O podemos ir al mundo 6, de hecho. Vamos al mundo 6. Es un auto-scroll. Guardamos y vámonos a Tentiwin nomás. Para la vida.
Ah, ya, 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 sí, recuerdo esto. Recuerdo esto. Recuerdo esto. Recuerdo esto. Esto va a ser terrible. Acá. A ver. Fue totalmente inútil lo que hicimos. Y morimos. Vámonos. Íbamos bien, hasta que me empecé a preocupar por el bloque. ¿Sabes qué? Voy a dejar de hacer eso. Siempre que quiero agarrar un power-up, mi focus se va a la Super B. Me saca de la zona, man. Me saca de la zona. De la zona de Nintendero Pro Gamer. Red Shield de pana. Bien. Nada es tan terrible como los trampolines del Mario 1. Uy, creo que era mala idea. ¡Oh! Maldito escupe fuego. Dame algo. Ya, da igual. Vamos, acabo de esto. La quito como siempre troleándola ahí. ¡No te creo! Los leo un ratito. ¿Qué con los nervios de punta ahí? La serie live action sí tiende a aparecer en el idioma original. Yo, idem, insisto, son casos puntuales. Doctor House. Sé que he visto más. The Office tiene buen doblaje latino también. Las películas animadas tiendo a verlas dobladas a menos que me interese algún actor de voz en el idioma original. Con My Little Pony que tiene a Vanessa Hudgens. Oh, mi chiquilla. Sí, con las cosas animadas también suelo tiendo al doblaje, pero no siempre. Por ejemplo, Avatar la vimos en latino. Korra también la estábamos viendo en latino. Pero por ejemplo, no sé, las películas de Pixar como que a estas alturas las estoy casi que prefiriendo en inglés. Porque el Star System que tienen es muy bueno. De hecho, por ejemplo, Unidos, Onward, yo fui a verla al cine. Fue una de las últimas películas que fui a ver al cine antes de la pandemia. Y obviamente la vi en latino porque acá en Chile no hay otra opción. O sea, las películas animadas llegan en latino sí o sí. Y no me estoy quejando. O sea, en general Disney tiene un muy buen doblaje. Pero claro, esa película tenía a Tom Holland y a Chris Pratt haciendo la dupla de protagónica. Y me lo perdí. Me perdí las voces de Tom Holland, me perdí a Chris Pratt. De hecho, si quieren tener una probadita de Chris Pratt haciendo actuación de voz de cara a la película Super Mario, vean la película de Unidos de Pixar. No, pues, eso. Mis series favoritas, live action top 5 es Justified, Doctor House, Sherlock de la BBC, claro, His Dark Materials y Elementary. Dice El Gogo. Lucien dice, aunque la de escuchar el inglés descriptivo solo lo hago rara vez. Sekai dice, estos son nuestros niveles que dan ganas de usar la nube. Sí. Podría haberlo hecho. Por el bien de la ansiedad de la serie película. Por el bien de la seriedad, perdón, no ansiedad. De la seriedad de la serie película y si hay opciones, si está disponible, claro. Respira, JP, respira, lo lograste. Sí, estoy respirando. Viene a decir buenas noches, familia hermosa, los amo mucho. Nosotros te amamos a ti, Yumi, ojalá hayas estado ahí para poder despedirme de ti. No lo había leído a tiempo. No, Nico, ya no van a haber apuestas. Ya, las apuestas de hecho deberían haber comenzado a las 23:30, hace media hora atrás. Pero decidimos de que el día de hoy no, entre las personas que estamos acá presentes y que dieron su opinión. Te amamos, Yumi. Uno acá presente te ama más que el resto, pero todos te amamos harto. JP, ¿no has ido al cine en pandemia? Sí, fui a ver Shang-Chi, peliculón. Tremendísima Shang-Chi, me encantó demasiado. Y ahora que se estrene Dune, quiero ir a ver Dune, quiero ver Encanto también, la nueva de Disney, cuando se estrene. Porque me parece súper interesante el concepto y porque la música la compuso Lin-Manuel Miranda. Saito se va a dormir, que la haya súper a usted también. Que tenga muy buena noche, éxito en todo lo que se proponga el día de mañana. Hoy andamos chill, nada de ludopatías, así tal cual ser. Ah, me imagino que la Lucy se vio en todos los idiomas posibles. Resident Evil Infinite Darkness.
si algo me gustara mucho, yo lo vería. Y si ya de por sí algo me gusta mucho y lo veo varias veces, lo vería en distinto idioma. Ya, la derecha lo está haciendo bien. Ojito, no, la derecha anda de pana. Anda de pana. Vamos a. De hecho, vamos a ocupar lo que. El tanuki que agarramos de recién. Y enfrentémonos acá a los panas. Lo hice todo mal. ¡Wash! ¡Oh! ¡Wash! No, lo perdí igual. Por un segundito. Cajita musical. Y le seguimos adelante. La caja musical no me sabe muy bien, la verdad, porque. Porque me gusta enfrentarme a los Hammer Bros. Que hay en el camino. Por una cuestión de obtener los objetos. La muerte más estúpida del mundo. La muerte más pinche estúpida del mundo. ¿Fuimos a esa casita arriba? Parece que no. No, de hecho no. Derecha, po. Vamos. La derecha está resultando. Está resultando bastante. Me gusta. Ahora sí, po. Ahora sí. Y ahora sí. Echamos el save acá mismo adentro. Y lo echamos para adelante. Que bien feliz terminando el mundo 5K y avanzar lo que más quise para el mundo 6. Cosa vamos a mandar de pana para la próxima semana. Que a lo mejor terminamos. No creo. Porque yo creo que el mundo 1 nos va a dejar atrapadísimo. O sea, el mundo 8, perdón, de que estoy hablando. Pero se vale soñar. En volada, no sé, el próximo miércoles ando particularmente inspirado. No lo descarto. Es posible. Me morí. Pero hay una estrella ahí, la vamos a saber aprovechar. La vamos a capitalizar. JP hace un análisis político de la situación del país. Va a estar muy bueno, clic, gente. Quédense al final. Ay, que estuviese muerto. Quédense al final que el repaso por los clips va a estar buenardo. Vamos a alejar esto un poco y me voy a relajar un poco también. Me encanta sacar clips sacados de contexto e inventar títulos. A mí me encanta que te encanten y que lo hagas. Genuinamente. A muchos no les gustará que lo saquen de contexto. ¿De contexto? A mí, la verdad, de contexto. A mí no me gusta que te saquen de contexto. Pero si queda chistoso, yo me río con ustedes. No pasa nada. Porque saltas para el otro lado. ¡Oh! No. No ando así de Nintendo Pro Gamer Rachel. No ando a ese nivel de. Pero me la juego. Agarro la estrella y me voy. Me voy bien arriba. Vamos. Para que saquen un clip. De Pro Gamer. A ver. Ojito. Me vengo arriba. ¡No! Venía de arriba. No, me tenía fe. Me tenía cualquier fe. O sea, en cuanto a saltos iba bien. En cuanto al platforming en particular iba bien. Si apareció esa shit. De la nada. Como una bola de fuego voló sobre mí. Y me mató al Mario con su rayo láser. No. Yo sé que puedo. No. Esta es mi zona de confort. Y sí, te vino de arriba. El fuego se vino arriba. Más que yo. Y ahora sí.
Ahora sí, esta es. Esta es. Esta es. Esta es. Esta es. Esta es. Bueno, no la hice de una, pero en realidad aquí vale más la pena esperar. Eso. Hacemos el salto. Eso, Tanuki, venga para acá. Eso. Eso. Vamos. Vamos a hacer que baje. ¡Oh! Ahí está, perfecto. La mega vivimos. Vamos por bombón, bombón, bem bem, bam bam, Zamorano. Bim bim bam. Bim bim bam. Ven acá. Hola, tanto tiempo, te echamos de menos. Ah, el del vuelo aquí me saca de timing. Ahí viene, ahí viene. ¡Uah! Y ahora hace el rápido, ¿no? Hace el fast, ahí está, listo, chao. Yo creo que a las 12:20 vamos a parar para ver los clips. Así que nada, con terminar este mundo me quedo tranca. Ya, a ver. Esta es. Esta es. No. Adiós. Adiós. Puta, yo recordaba ese mundo mucho más, este mundo mucho más peludo. O es que a lo mejor yo ando muy bueno, pues se cae. Ya, ya, ya. Pero la verdad, si les soy súper honesto, después del mundo 3, el del agua, todo me es más amoroso. Todo me es más grácil. La verdad, qué onda ese pico de dificultad que hubo hoy. Me dijo, no mi ciela, me dijo. No mi ciela, me dijo el juego en el mundo 3. Me dijo, estáis muy arriba y a tu chulo no lo podía hablar así. Pero ya me acostumbré, entonces. No sé si. Si está hecho el propio como para asustarte. Porque puta que me asustó. Ya, vamos a matar a este pana. Oh. ¡Morite! Y me muero también. La tortuga peor puesta de la vida. A ver. No. Piensa por el lado positivo, JP. No estás jugando este nivel como Luigi en Lost Levels. O como Toad en Doki Doki. Sí, es como jugar el juego en modo psicópata. Iba a morir sí o sí. Iba a morir sí o sí. Bienvenidos a la segunda cincuentada de muertes. Buenas noches, Lucy. Nos estuvo acompañando mucho ratito hoy, así que vayan más a descansar. Se aprecia su compañía, como siempre. Que le vaya muy bonito. Nos vemos mañana. Bueno, si es que viene, vamos a estar jugando Pokémon. De hecho, tengo que trabajar en ese equipo. Tengo más o menos claro los miembros del equipo, pero no he leveleado, no he trabajado en formar el equipo. Pero sí tengo más o menos claro, insisto, de cómo lo voy a formar. El new team. Ya, acá era menos ímpetu y más inteligencia. ¡Vamos, JP! Son tres niveles, vamos. Tres niveles más hoy. Tres niveles más hoy. Tres niveles más hoy.
tres niveles más hoy. ¡Ya! La concha teledirigida. Lo voy a poner esa. ¡Ah, qué estupidez! El mierdas. El mierdas de siempre. ¡Ahí está! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Un ítem, no importa nada, tenemos de sobra. Hacemos save y vamos. Y continuamos ya adelante. Este es típico nivel de paciencia y de precisión, así que voy a guardar silencio un mes. El mismísimo. Sale de aquí. Vete de aquí, gracias. Ahí viene de nuevo el estúpido. Oh shit. ¡Ay! El mierdas. Yosh, ¿cómo estás, Thanos? Thanos ONG777, también conocido como Daniel. Bienvenido. Ya poquito de stream, pero qué bueno que nos acompaña. Ya, esto era Flor de Hielo. No me acuerdo de esto. Flor de Hielo también. No, esto era... Ya, ok. El de la Flor de Hielo estaba acá. Y estas son 10 monedas. Aquí había... Caían para dorado, ¿no? Sí. Ya tenemos el par de las 10 monedas. Tenemos el par de las 10 monedas hecho. It's terrible. The king has been transformed. Please find the magic wand so we can change him back. Hacemos save acá y vamos por ese Koopa Link. Claro, o sea, yo aquí estoy guardando porque no soy psicópata y no quiero que estemos acá 10 meses tratando de pasar el juego de una pasada. Obviamente el hecho de poder guardar antes del nivel te da como una tranquilidad extra, por así decirlo. Una presión, una tensión menor. Y al tú estar menos tenso, obviamente tu desempeño se agudiza. Ahora no le quitemos mérito al jugador tampoco. Ya, si ustedes saben. Ustedes, mira, ahí me morí nomás, po. No, claro, y guardando entre niveles, todo el mundo se hace más... Si aquí la dificultad asociada es que, claro, si la cagáis varias veces y te quedáis sin vida, todo de nuevo. O sea, las frustraciones están ahí a flor de piel. It is what it is. Uy, le di el micrófono, discúlpenme. Aquí cae abajo. Perfecto. Una de arriba. Acá partimos recién. Diagonal. ¡Ah! Me salió una de ahí, no me fijé. A ver. Dispara. Dios mío. No, esto es. ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¿Lo logré? Necesito ese ítem. Por favor, dame un ítem. Dame algo. Lo que sea. Acepto lo que sea, por favor. Justo ahora. Justo ahora, que de verdad sé, soy consciente de que hay algo acá. ¿No? Ya, vamos. Con la pura persona. ¿Quién es? El mismísimo Roy. Morí. Y vamos a estar todo el resto del stream, gente. Lo voy a venir. Bueno, tampoco aquí hay mucho tiempo, ¿eh? En 5 minutos. Ya iremos a estar viendo clips. Para ir despidiéndonos también.
Pero cuando vaya a la cama voy a ir a jugar Doom un ratito. No son mis intenciones platinar el Doom, pero sí quiero sacar la mayor cantidad de logros posibles. Quiero sacar todos los logros que tienen que ver con la campaña. El multijugador me da muy igual, aparte que me imagino que todo el mundo está jugando Eternal y el multijugador del Doom 2016 está un poco muerto. Y también hay un modo de creación de mapas en Doom y también me tiene súper sin cuidado. Así que como les digo, quiero sacar todos los logros de la campaña y con eso ya me despido de mi amigo el Doom. Y le sigo adelante con otras cosas, con Nier, por ejemplo, que lo tengo ahí pendiente. Me gusta matar. Y también quiero empezar a jugar. Bueno, también estoy jugando. Empecé con Cadence of Hyrule. Yo no había jugado Cadence. No, en serio. La poli sí, pero yo no. Y la verdad es que quiero pasármelo por lo menos una vez. Y voy a empezar a jugar Donkey Kong Country Tropical Freeze. El Fritz. Donkey Kong Country Tropical Fritz. No sé cómo pasé este antes, pero no me tengo fe. Ay, mamita. Mamita querida. Ya vamos con rollo otra vez. Ya, uno. Ay, me caí encima. ¡Ay, qué maldito! Mira, con Roy voy a tratar de llegar con Mario, con Big Mario, si no. La verdad. Fallar. ¡Ah! ¡Ah, bueno! Me venía de abajo, ¿por qué, vato? Este juego a veces te dice, te estás yendo muy arriba. Y a tu chulo no le podía hablar así. Y te pega una bofeteada así. No. Ahora sí. No alcanzo. Me encerré. ¿1920x1080, mi amor querida. Mi amada, mi otra mitad. O sea, la dificultad asociada acá es que está más complejo que nunca llegar no chiquito al boss. Y Roy en particular, por la disposición de su escenario, está muy incómodo. Ya, pero... A ver, vamos. Ya, a ver, cuidemos. Cuidemos el power up. Bien. Pum. Super. Diagonal, paralelo. ¡Ay! Siempre olvido el que está ahí. Siempre lo olvido. Estoy tan concentrado en el que gira que olvido el que está justo delante de mí. No. Aquí se fue el nivel de nuevo. Casi. Ya, a ver. A ver si nos da el chamo al Roy. Es como pegarle al tiro acá. Escapar. Pegarle, escapar. Y ahí viene. Y no. ¡Ay! Me estunea como el Hammer Bros. Guatón del mundo pasado. No podía saltar, me dejaba atrapado en tierra. Maldito. Estuvimos cerca. Esta madre. Ya, cuidemos este. Ay, se me adelanté. ¿Por qué me adelanté? Ya, sí, vamos. Diagonal, paralelo, y no te olvides que te sale uno arriba. Exacto, vamos.
acá el full combo. El bullet bill. Otro bullet bill. No, olvídate. Hola Mati, ¿cómo estás? Acá la estamos sufriendo con Mario. Cargar. Vamos. Se logra. Además que se logra, vamos. Ahí sí, bien cuidado. Vamos, saquemos flor. Ojito. Me vengo arriba. Me voy arriba. No, pero... No te derrumbes. Diagonal, paralelo. Y me sale uno de ahí. Ojito, eso. Bien. Me escupe un bill acá. Llega el diagonal. Acá sale otro bill. Ojito con el que está acá. Ahí viene el bill. Adiós. Pro player. Pro gamer. Re chill. Ya, se hizo. Vamos. Imposible que perdamos con Roy Grandes. Pum. Dale. Hay que tener cuidado con el stun. Muy maldito. Casi. Ese me dio rabia. Ese me dio mucho coraje. Perder eso me dio mucho coraje. Me dio mucha lata. Pero no me puedo derrumbar. Esto, no, yo no voy a dormir si no me pasa este nivel, gente. No estoy pidiendo demasiado. Sale el diagonal acá. Bien. Boom. Dale. Diagonal, paralelo. Cuidado, giro con ese. Vamos bien. Mejor que nunca. Dale. Acá, atento a todos. Atento a todos. Me agarro el bill. ¡No te creo! Perdí los dos power-ups en esa pura parte. No estamos con apuestas, gente, que acá hubiese perdido toda mi psiquis. 61 muertes. Échame la arenga, échame el apoyo. Vamos, chat. Yo creo en el poder del chat. No los puedo leer, pero sé que están comentando cosas lindas. Ese poder me basta. Diagonal, paralelo. Ya. Me dispara este pana. Me dispara el pana de arriba. Y vamos. ¡No! Llegamos grandes. No es garantía de nada, pero ya. Vamos tranquilos. ¡Pero si te caí encima, weón! ¡Muérete! ¡Ay, qué bonito se ven los Kirby's! ¡Ya! Mundo 5 completado. Nos quedan los últimos 3. ¿Podremos hacerlos la próxima semana? Está difícil, pero igual yo creo que la próxima semana voy a venir con la mentalidad de maratonear un poco. Si,
Si lo veo muy lejos y veo que el mundo 8, no sé, al principio no está haciendo pedazo, obviamente lo extendemos un miércoles más y jugamos todo el nivel 8 en la última stream. Pero si, por ejemplo, estamos a la mitad del nivel 8 y queda media hora de stream, nos extendemos ahí para que valga la pena el esfuerzo. Así que van a necesitar todo su apoyo. Greetings, be careful in the ice world. The creatures trapped in the ice will come to life if warm. I have enclosed a jewel that helps protect you, Princess Peach. Mundo de hielo. Que es como el hermano guarro del mundo de agua. Guardamos partida, señores. Voy a hacer doble save. ¿Por qué? ¿Por qué no? Doble save. Ojito. Ya. Esta música sale en el Paper Mario 2. El Paper Mario y la Puerta Milenaria. El Paper Mario que en alguna vez en mi vida tengo que jugar antes de morir. Porque claro, yo de Paper Mario he jugado el 64 solamente. El 64 y el último. Como el primero y el último que existen actualmente. El 64 que fue el primero. Y el de Origami Kingu. Que se lo platiné, de hecho, el de Switch. Buen juego. Mejor persona. Pollo. Revisemos clips antes de irnos. Que hay harto. Hay harto y con mucho goce, parece. Con mucho goce. Así que vamos a pegarnos una vueltita. Vamos a nuestro canal de Twitch acá. Vamos a abrir la parte de los clips. 18 personas actualmente viéndome. Gracias a todos. ¿Dónde está la parte de los clips acá? ¿Dónde está la parte de los clips? Videos, acá está. Videos, destacados, clips. En los últimos 7 días, no. Yo quiero los de las últimas 24 horas. Perfecto. A ver qué tenemos acá. A ver qué sale, qué sale. Vamos para allá. Aplicamos el menos. Uy, aquí está. Acá está mi canal de Twitch. ¿Qué tenemos? Lerida Day, está jugando Fortnite el Piero. Sebko Sakadair, Elías está jugando The Long Dark. Está la Prui, simplemente conversando. Está echando ahí el especial de Halloween, nuestra querida Darky. Y está el Chela jugando Pokémon Unite, mira. Hoy tengo tantas ganas de Pokémon Unite. Acá JP con cara de. Bueno. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos harto. Le voy a dar prioridad a los que tienen nombre, ¿ya? Porque acá hay un clip sin nombre, acá hay otro clip sin nombre. Y están largos, así que vamos a ver estos que están como cortaditos, 18. Para que sepan, ¿ah? Para que sepan de cara a estos clips que vamos a estar revisando. Son los que tienen como trabajo, ¿verdad? Los que están ahí cortados los segundos precisos, que tienen un nombre chistosillo. Por ejemplo, el Pucha la Cuestión que está acá. A ver, Pucha la Cuestión. A ver si esto funciona, la primera vez que lo hago. Piensa esto. Anda a tu lugar feliz. ¿Te pasaste el Doki Doki? ¿Te pasaste el Lost Levels? O sea, esto. Ay, la vida como me trata. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá. Juti posea JP y termina enloqueciendo. Me encanta. A ver. Nintendo Player. Nintendo Player, Dredchill. Hardcore in the Data Pro Gamer Shield the Penna! Hardcore in the Data Pro Gamer Shield the Penna! Eso! Lea el título completo, así como ¿cómo era el título? Era Jutipo C. Jutipo C. JP y terminé enloqueciendo. Mario Stotti. Nintendo Player Dredchill! Chill the eso. Mario tiene la voz del Toti diciendo eso. ¿Qué vas? ¿Qué se teje? No, pues estoy como viendo mi propio. Pero me viene en vivo, pues, ¿no? Incómodo lo que acaba de suceder. Ya, ¿qué más? Tenemos. Pucha la cuestión, Juti. Sin pan ni pedazo. Sí, yo me acuerdo este momento. Quería la versión de NES, tenía que ir a votar. Ay. Vamos. No te creo, me quedé sin pan ni pedazo. Juego de mierda.
El mismísimo. 720, ¿por qué estamos, viendo los la pies? La gestión de NES tenía que ir a votar, po. Ay, 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 ay. Vamos, vamos, vamos. No te creo. Me quedé sin pan ni pedazo. Sin pan ni pedazo. Juego de mierda. A ver. Ay, del alma el odio, ¿ah? ¿Eh? Del alma el odio. Del alma el odio. El timing. El timing y la skill. A ver. Ah, no, estupendo, estupendísimo. A ver ahí. Condenados. We're doomed. A ver, tratemos de frenarla. El timing. El Mati se suscribió con el Prime Gaming. Bienvenido, sobrino. ¿Ocupaste el Prime para echar ahí la suscripción? Mira, qué bonito el apoyo. Buena, Mati. Ahí, echémosle por favor ahí. Echémosle al Mati, que es de la familia. Echémosle ahí al Mati. Un dance. Unos ojitos y un dance. Yo le voy a echar el dance. Ahí está. Que le dance. Muchas gracias, Mati, por unirte a la legión. A ver, ¿cómo va esto el timing? Vamos a hacerle un pequeño rewind. El timing. Ahí está, vamos, bien. Ojito a la skill. Payasísimo. Una bien, otra mal. Eso es típica stream de JP acá. Una bien y una mal. Enojo evidente. A ver, que se teje. Este lo hizo el Frost. Le pongo continuo. Obviamente este me lo hizo al principio. Debería, ¿no?, estar diciendo quién hizo el clip. A ver. El pucha de la cuestión lo hizo el Cota. Frotz, el sin pan ni pedazo lo hizo el Alga. Frotz hizo acá el del timing. Y Frotz ahora hizo el enojo evidente. A ver. HD. ¿No? No estoy ni ahí. Claro, cuando me regresa. Cuando me regresó. A ver. Tenemos Chile Rack sacó un JP. ¿Qué? JP no cachando el contexto. Sí. Tengo recuerdo haber visto esto. No te caché la referencia. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, muy mal stream con a 2000 bitrate. Me carga. J. Y está todo listo en esto, pero vamos al escritorio. Ha sacado el clip de cuando fui a cachar el... Ok. No entiendo nada. Sí, yo lo vi, todo lo ven. Porque acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Voy a matar cuando venga. Hola, Juan Carlos. Qué loco este Inception acá. Estamos como... ¿Qué es esto? Con el layout estamos viendo el layout. Un Inception muy, muy de pana. A ver. Streamer da consejos de adultos. Ok, Frotz. ¿En qué te fuiste aquí? La dificultad asociada acá es que está más complejo que nunca llegar no chiquito. La vida según JP. También de Frotz. Seguimos con la metáfora de la vida y sigamos adelante. ¡Uah! Perdí. Claro, yo mencionando la metáfora de la vida. Sí, esto es la vida, gente. Este es mi favorito hasta ahora. Este es mi favorito hasta ahora, lejos. Seguimos con la metáfora de la vida y sigamos adelante. ¡Uah! Perdí. Tu vida. La vida de todos nosotros es saltar con todo el ímpetu y perder igual. Este es mi favorito. Este fue mi favorito hasta ahora. Hasta ahora va ganando. Mi corazón lo va ganando. Este, la vida según JP. Momento exacto donde. A ver, Frotz también. Momento exacto donde la tolerancia a la frustración llega a cero. No, acá creo que eché una puteada así. Me disculpo con los menores. Está mi sobrino acá presente también. Pero es que el enojo es real. Mi tolerancia a la frustración. La verdad. Ah, lo que estaba acá antes del Frotz Clipero es que tiene como muy buen timing para hacer el corte. Eso está súper bien. JP se echa la sal parte X. Porque, claro, usual. También de Frotz. Esta flor de fuego no la voy a perder. Aunque mi vida dependiera de ello. Ajá.
Esto es como JP. Esto es como JP 101. Todos estos clips es como que. ¿Qué es un gameplay de JP? Se echa la sal. La tolerancia a la frustración, ¿verdad? Streamer. ¿Eso toca nada? ¿Streamer invita a qué? Vamos. ¿Streamer invita a su viewer a consumir droga? ¿Qué? Nunca en la vida, a ver. Vamos a consumir. Ah, claro, un corte out of context. Streamer confiesa su crimen en vivo del Frost. Esto es del principio. Pero ahora ¿no? sí, entonces dije ya, para mantener las cosas ordenadas, vamos a. Voy a llegar exactamente al mismo punto. No, la cagué. Lo maté. World 2, claro. Claro, sí. Lo mega maté. ¿A quién habré matado? Super miércoles, ya esto no está. No nos tiene. Lo voy a revisar yo igual también por mi cuenta, pero le doy prioridad a los que están. ¡El Nyx! La vida golpea a JP. A ver, Nyx. Bien. No, hoy día voy pro. Hoy día voy pro, gente. Hoy día yo creo que optimista for the win. La vida. Bien. Yo creo que optimista for the win. Hoy día. No digo nada. Y lo digo todo. ¡Maldito! Ay, esa muerte estuvo muy entrete. Claro, que estamos al principio del juego, entonces. JP casi out of context y JP no family friendly. Acá eché la puteadísima así, brígida, sí me acuerdo. Las trompetas a mí me pueden. Yo crecí con esta generación. Así que se escucha exquisito. Las trompetas. Ya, y este es el último, que este creo que es como que la vez que grité más fuerte. Este es como el grito más fuerte del día. Lejos. Muere. Sí, acá la puteada. Vamos, recuperemos. Disculpas. No, pero la concha de tu madre. Me estoy. JP, ¿por qué esos exabruptos? No es tan terrible, es un juego. Pero por favor, ahí están todos los. Mi favorito fue la metáfora de la vida. La vida según JP, tremendísima. ¿Me faltaste la política? Claro, el análisis sociológico, sí, espera. Sí. Había uno que se llamaba, creo que me lo salté, como JP hace un análisis del país o algo así. JP hace un análisis político de... ¿La derecha lo está haciendo bien? ¿La derecha...? JP hace un análisis político de la situación del país. No, esto fuera de contexto me perjudica un montón. ¿La derecha lo está haciendo bien? Ojito, no, la derecha anda de pana. Ah, está bueno, estuvieron buenos. Creo que fue un buen ejercicio, lo pasé bien. Me demoré más de lo que pensaba, sí. Es que habían harto. Ya, mi gente, Vámonos de aquí. Bueno, echamos raid, ¿no? ¿Tienen ideas de raids? La derecha anda de pana. Vale, rompito esto. Sí, viendo los clips, me doy cuenta que la stream no está en una calidad que a la cual yo deseo. Quizá yo soy el único que me preocupa de eso. Pero... Se ve súper pixelado a veces, sobre todo la cámara, como queda como en un cuadrado chiquitito acá, en esta parte del layout, queda como un cuadrado chiquitito y está muy pixelada. Y eso es por el bitrate, solamente por el bajo bitrate. Y si es por eso, man, ¿para qué me esfuerzo tanto en hacer un layout tan lindo? Así que no sé qué va a pasar con esto. Voy a tener que llamar a Mundo Pacífico y me diga, oiga, ¿sabes qué? Mire, me pasa esto con esta plataforma en particular, no se le ocurre cuál podría ser el problema. Dame una solución, por favor. Pasa solamente con Twitch. Estaría bueno. Mira, hagamos un ejercicio lindo, ya que somos cuántas personas. Vamos a ir acá. Vamos a buscar. No sé. Digamos un juego que nos guste. Un juego que nos guste. A ver, Zelda. ¿Ya estás jugando algo de Zelda? No sé, ¿alguien está jugando Breath of the Wild, por ejemplo? Mira, por ejemplo, Español-Chile. El Zuko... Ah,
tremendísimo. El Zuko tiene 5 espectadores. A ver. A ver el pana Zuko. A ver, pana Zuko, ¿cómo le va? ¿Cómo le está yendo en Breath of the Wild? No sé por qué, pero... Aquí está Soba en una calidad un poco. Perdón, es que robaron el casco del trono, ¿no? Si te llegan a ver, llamarán a nuestras fuerzas y se quedarán contigo. Aunque debe de haber alguna forma de distraerlos. Siempre son patrullando, comiendo plátanos, pero de eso no parecen tener ningún punto débil. Soy una persona que decidió hacer streams para pasar el rato. Vamos, por hobby. Si te gusta mi stream y personalidad, no dudes en seguirme para saber cuándo haré más stream. También, si quieren, puedes recomendarme juegos u otras cosas para ver. Como dato, me gustan los juegos difíciles. ¡Ah! Me comí uno. Vamos. Lego. Honores. Lego, que me comí uno. Al gran rey Zuko. Tengo que decirte, recomiendo usar la ropa de sigilo, ayuda más. Ah, Brown, JZCM, ¿eres un bot o no eres una persona de verdad, Brown? Si eres una persona de verdad, por favor, saluda. ¿En el chat? ¿O escribe cualquier cosa en el chat para saberlo? ¿Nos leerás? Si nos lees, hacemos raid. Vamos todos a darle honor, claro. Pero léame, mi pana, pesca el chat, pesca el chat. Me pesca el chat y recibe raid. No puedes sujetar eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que pasa de repente es que cuando uno tiene como poquita gente, lo digo por experiencia, al principio sobre todo, cuando uno tiene poquita gente te disocias del chat, como que dices como ya bueno, okay, no hay nadie en el chat, así que no lo leo. Okay. No lo digo, ya es chao. ¿Vamos a echarle un emote? ¿Vamos a echarle un emote? Vamos a sacar un rey Zuko. Ahí lo lío. Ya, chao, ya, chao, ya, chao. ¿Cómo encontraste este humilde canal? ¿Cómo llegaste a estos abismos de Twitch? Cuéntame. Vamos, démosle una alegría al panazuco. Está recién partiendo. Gente, mañana, Pokémon. El interesado va a estar acá, al horario de siempre, ¿verdad? A ver. Vamos a tener equipo nuevo. Ya, chao, ya, chao, me voy, chao. ¿Cómo te trataste de construir de paciente? Con violencia. Paf, raid. Vamos con el pan del Zuko. Démosle una alegría al pan. Si quieren, no se quedan, ¿verdad? Van ustedes. Pero vamos a hacer feliz a alguien. Yo creo que podríamos. Si bien está súper bien como fortalecer lazos con los colegas de siempre y tal. Está súper bien hacer como esto. Como darle una alegría como a un X. Está bien. Sí, vayan a echarle alegría. Vayan a echarle alegría al pana. Llegué buscando el honor de la Nación del Fuego. Sí, escriban algo así. Como que hagamos honor a su nickname. Démosle con todo nomás. 15 personitas confirmadas para la raid. Maravilloso. Vamos para allá. Nos vemos mañana en Pokémon. Y nada. Po. Gracias por su compañía el día de hoy. Se les quiere mucho. ¡Mua! Besitos. Brown no comentó, creo. Así que puede que haya sido un bot. Disculpe si estoy tratando como bot, Brown, pero tiene... Jenny Bebé. Hola, hola. Hola, Jenny Bebé. ¿Cómo estás? ¿Cuánto nos estamos yendo? Sorry, acabo de leerte en el chat. Ya, vámonos con. Vamos a rendir honores al rey del país del fuego. De la nación del fuego, Zuko. Chao, Gogo. Topa. Chao, Geekverso. Claro. Chao, Mati. Que estés muy bien. Cuídate. Sekai, adiós. Bueno. Adiós, Frogs. Vamos. Adiós, Poli. Adiós, todos los que están por ahí. Se me cuidan. Que tengan una muy bonita noche. Y nada. Un muy buen día mañana. Nos reencontramos con Pokémon. Chao. Ya, show. ¿Puedo saltar de aquí para allá o no? ¿Puedo saltar de aquí para allá, amalgama, sin que me vean? Pregunta. Ya. Venimos con amor audiovisual, le traigo el honor pedido de la Nación del Fuego, Príncipe Azul. Hola Music, gracias por su polo. Bienvenido. ¿Qué pasa aquí? Venimos a rendir honores al rey Zuko. Es todo un honor conocerlo, señor del fuego. Otra vez Rise Up. Don Frost, gracias por su polo también. Muchas gracias. Ve, están en los puentes. ¿Qué
¿Cómo se encuentran Mati4M? También gracias por su follow. Bienvenidos todos aquí. Chuta, pena. ¿Qué estaban jugando? Super Mario Bros.